Argañarás, Armas Belavi, Balague, Basile, Bastía. Belati, Bermúdez, Blanco, Boscarol, Bravo, Bruera, Busato. Cándido. Catalini. Ciancio, ausente con aviso. Corniali. De Ponti. Del Frade. Di Stefano. Donet. Espíndola. Farías. Florito. Galdiano, García, Garibay, Gione, Justiniani, González, Granata, Inés, Chuleriak, Lenzi, Mahmoud, Martínez, Mayoraz, Olivera, Orsiani, Paciotti, Palo Oliver, Peralta, Pinotti, Pullaro, Real, Rubeo, Sen, Sola, Ulieldín Bien, con quórum legal damos por iniciada la presente sesión. Invito a la diputada Lucila María de Ponti y al diputado Leandro Busato a acercarse al mástil del recinto para izar el pabellón nacional. Se encuentra a en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria de fecha primero de junio del corriente año. Si los señores diputados las señoras diputadas tienen alguna observación que formular por secretaría, se tomará nota de la misma. Caso contrario, se dará por aprobada. Vamos ahora a dar tratamiento, a considerar el ingreso de los asuntos de entrados por secretaría se dará cuenta de los mismos. Asuntos entrados número 4, periodo ordinario número 141. Asuntos del 1 al 165. A su destino. Sí, diputada Sem, tiene la palabra. No, es para pedir el retiro del asunto 104 que se subió por error al sistema. De los del orden de los ingresos. Ah, bien, bien. Por secretaría se toma nota y se y se hará el retiro correspondiente. Gracias, diputada. ¿Quién me pide el cambio de Diputada Bruera. Sí. Por el orden de los asuntos. Por el orden de los asuntos. Sí. Quería pedir un apartamiento del reglamento y que se trate en primer orden el proyecto 47.437 sobre reparación histórica a la comunidad travesti trans post-dictadura. Gracias, diputada. Voy a poner a consideración la moción presentada por la diputada Matilde Bruera para modificar para hacer un apartamiento del reglamento y modificar el orden de la sesión y tratar en primer lugar las preferencias acordadas para el día de la fecha. A votación, resulta aprobado. Vamos. Vamos ahora por secretaría. Por, por secretaría se dará lectura de las preferencias acordadas para tratar el proyecto en cuestión. Preferencia número 2, expediente 47.437, proyecto de ley de la diputada Bruera, por el cual se establece por objeto reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia. Contra integrantes de la comunidad travesti trans. Bien. Diputada Matilde Brora tiene la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Hemos presentado este proyecto de ley elaborado por la Mesa de Trabajo Travesti Trans por todas las compañeras del colectivo que han trabajado en el mismo, acompañadas por sus asesores legales, un colega muy querido de la Universidad de Rosario y otros que han trabajado. Un proyecto apoyado por cuatro comisiones de esta Cámara de Diputados la comisión de género la comisión de derechos y garantías la comisión de presupuesto y la comisión de constitucionales. este proyecto propone una reparación histórica para esta comunidad tan castigada no solamente en dictadura sino en la postdictadura. en la dictadura haya sido reconocido oportunamente el especial ensañamiento que tuvo, que tuvo el terrorismo de Estado con esta comunidad. Pero la democracia tiene una deuda con la comunidad travesti trans que fue perseguida a pesar de la recuperación de la democracia en el año 1983 hasta el año 2010, en que fue, derogada, fue derogado el Código de Faltas el 10 de junio del 2010 y, fueron, y fue dejado de lado esta, esta persecución sistemática. Esta comunidad fue perseguida sistemáticamente por la policía de la provincia de Santa Fe desde un organismo tristemente célebre que se llamaba Moralidad Pública. Que manejaba la persecución y la recaudación, porque era una caja negra recaudatoria, del ejercicio de la prostitución, de la persecución a la comunidad travesti trans y también del juego clandestino. Con esta comunidad tuvo un especial ensañamiento, aplicando algunos artículos de ese viejo código de faltas que fue derogado en el año 2010 por la legislatura de la provincia de Santa Fe. Estas persecuciones fueron sistemáticas, porque fueron sistemáticas contra esta comunidad, desde que las privaban de libertad persistentemente cada vez que salían a la calle, estuvieran o no en ejercicio de la prostitución, que por otro lado era una de las pocas actividades, con las cuales podían sostenerse, ya que tenían vedado todos los accesos, tanto a la educación como al trabajo. Pero aunque no estuvieran ejerciendo la prostitución, igualmente fueron seriamente perseguidas por el solo hecho de cruzarse o andar por la calle, como decía el código de faltas, con una vestimenta que no correspondía a su género. Estas persecuciones, estos artículos tenían no tenían penas muy altas, tenían penas entre 20 y 60 días, pero apenas salían en libertad eran vueltas a privar, eran vueltas a ser privadas de libertad. En la privación de libertad sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos, fueron sometidas a violencia, a golpes, a torturas, a violaciones sistemáticas y a todo tipo de destrucción y humillación física y psicológica. Esta, por eso, esta es una comunidad con la cual el regreso a la democracia no ha satisfecho que puedan cumplir todos sus derechos. Recién hace pocos años que vienen avanzando en la conquista de derechos como es el derecho a la identidad, el matrimonio igualitario, el cupo travesti trans y otras conquistas que vienen logrando. Pero la sociedad argentina y la sociedad santafesina debe reparar este atropello aún en democracia no era un atropello clandestino, era un atropello a partir de las instituciones organizadas del Estado. Por eso el Estado debe reconocer y reparar. Y la ley propone una reparación equivalente a dos pensiones no, no contributivas de la ley 5110. Eh, estas dos pensiones contributivas van a ser cobradas a partir del reconocimiento de que esto se haga ley y que las personas víctimas de esta persecución sistemática acrediten haber sido víctimas de las mismas. Las acreditaciones son por todos los medios legales de prueba, prueba documental, prueba informativa, prueba testimonial y demás. Las mismas compañeras vienen recabando de los viejos registros y archivos del tribunal los libros de los juzgados de faltas donde consta el ingreso, eh, el ingreso recurrente de cada una de ellas a, a las, las comiserías y a las prisiones policiales. Esto fue parte de la violencia que después habilitó... Y habilita aún violencias aún más graves como son los travesticidios. La provincia de Santa Fe deberá hacerse cargo de la reparación a estas personas que acrediten esta terrible persecución. Pero esta, perse esta reparación no tiene solo un valor inmenso para ellas, un valor inmenso para ellas porque les repara no solo los sufrimientos físicos y psicológicos, sino lo que han perdido en su vida y en su juventud, el haber sido excluidas de las escuelas, del estudio y del trabajo. Pero también es una reparación para las instituciones democráticas. Tiene valor para todos nosotros que esto, que el Estado de Santa Fe asuma esta reparación para ir avanzando en la transparencia y realmente en una democracia profunda y seria y en un funcionamiento regular de las instituciones de acuerdo a las normas constitucionales. Quiero, cada una de ellas es una historia viva de este sufrimiento y cada una de ellas es una historia y un protagonismo de lo que ha sido la lucha para conseguir toda la ampliación de derechos y el avance que ha logrado esta comunidad para incorporarse con todos los derechos que le corresponden a la sociedad. Yo quiero recordar a un ícono de la comunidad, comunidad LGTB como fue uno de los más importantes intelectuales, artistas y poetas de la historia de la humanidad y que nos honran a todos y que también fue el más perseguido. No hace falta que les diga quién era el autor del romancero gitano de la casa de Bernarda Alba, de bodas de sangre, de poeta en Nueva York, Federico García Lorca. Federico García Lorca fue asesinado por la homofobia y el franquismo, que casi son sinónimos. E incluso la democracia española y la democracia universal tienen una deuda con todos nosotros, que es devolvernos el cuerpo de Federico García Lorca y publicar de una vez por todas todas sus obras, incluso las que en su época circularon clandestinamente, como fue Sonetos del amor oscuro, que se publicó 48 años después del asesinato de Federico García Lorca. Y esas obras tan maravillosas que escribió en Nueva York, Federico se tuvo que ir de Nueva York no solo por un tema personal que había roto con su amante que era un famoso escultor, sino por la persecución de primo de Rivera. Y cuando empieza la guerra civil, tiene que fue asesinado apenas comenzada la guerra civil y se encuentra desaparecidos. Quiero recordar de poeta en Nueva York el pequeño Val Bienes. Que tal vez muchos de ustedes lo conozcan por la música que le puso Leonardo Cohen. Porque te quiero, te quiero, amor mío, decían sus estrofas. Toma este vals del Te quiero para siempre. En Viena bailaré contigo, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar, quiero, amor mío, amor mío, dejar violín. Y sepulcro las cintas del mar. Este era el poeta que fue destruido por el autoritarismo y por la persecución a la comunidad travesti trans. Los artistas saben que el arte es peligroso, pero los luchadores saben también que luchar es riesgoso, pero la lucha, cuando se inicia, también como el arte, se mete en la sangre y no se puede parar. Por todo esto quiero pedir que se apruebe la ley y mi homenaje a todas las compañeras que con el riesgo de su vida, con el riesgo de su trayectoria, han logrado la ampliación de derechos. Gracias por estar, les debemos un homenaje, les debemos una reparación y por eso pido a todos mis colegas diputados y diputadas que aprueben este proyecto de ley. Nada más, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Leonela Catalini. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que es una alegría que hoy este recinto esté repleto de compañeras, de compañeros eh, que están hace tanto tiempo luchando por los derechos y para mí en lo personal es un orgullo ser parte hoy de esta votación que, como decía Matilde, y quiero adherir a todo lo que ella dijo, eh, digo, hoy venimos a reparar una historia. Una historia de violencia que se ejerció desde el Estado, desde el Estado santafesino, pero también desde el Estado argentino contra una población concreta. Una historia de violencia, una historia de vulneración de derechos, una historia de tortura sistemática a la que han afrontado y a la que han luchado una enorme cantidad de compañeros y compañeras que a pesar de la adversidad han decidido luchar y poner el cuerpo por la ampliación de derechos. Y la verdad que decía, en ese sentido es un orgullo hoy ser parte de esta votación y de este paso importantísimo en la historia de las leyes de la provincia de Santa Fe. Y lo es, como decía, un paso más, porque la realidad es que esta legislatura, por suerte, ha sido epicentro de mucho avance y de mucha conquista de derechos en este tiempo, con respecto a la avanzada de derechos de las mujeres, pero también de la población travesti trans. Y me permito también decir que nuestro partido, el Partido Socialista, ha sido un gran motor de esta lucha tanto a nivel nacional como a nivel provincial durante este tiempo y estoy muy orgullosa de ello y por eso quería recordar solamente algunos hechos. Digo, este mes, que es el mes de la diversidad, el sábado estuve en la casa LGTBI de, de Rosario y ahí recordaba, a Pame seguramente que está por ahí, me recordaba que en el año 96 se hizo el primer Congreso en Rosario LGTBI de Argentina. Y que fue Hermes Wiener en ese tiempo el que se animó a prestar el Centro Cultural Fontana Rosa para hacer ese primer congreso donde nunca se hablaba del tema y que le dio la posibilidad a toda la comunidad de reunirse y que fue el último encuentro donde participó Carlos Jauregui, estuvieron Luana Berkis, María Rashid y tantos y tantas otras referentes de la temática. Después, en el 2007, durante el gobierno de Miguel Lichi, se creó en la municipalidad de Rosario. La primera área de diversidad sexual en un municipio y también se inauguró el primer consultorio inclusivo de la Argentina, y en la actualidad cuenta con 570 historias clínicas de personas trans. En marzo de 2012, ya siendo gobierno, entregamos el primer DNI a una mujer trans sin pasar por ninguna vía judicial. Y en 2015, cuando Miguel asume la gobernación, se creó la subsecretaría de políticas de diversidad sexual a cargo de nuestro compañero Esteban Paulón. También primera en el país y se creó el primer programa de integración de inclusión trans dirigido por tres mujeres trans. Pamela Rochi, Alejandra Ironisi, nuestra compañera recordada. Y Patricia Emanuele. Y después, en el 2016, Miguel inaugura la primera Casa LGTBI de Argentina, en Rosario, la que nombraba al principio, y después se abrieron tres más durante su gestión. A esa lista que me permití enumerar y que me faltan muchas cosas recordar, le siguen muchos hechos, muchos hechos históricos, que han sido partícipe muchos de los que están acá y muchos sobre todo de los que están allá arriba, que habla de esta lucha cruel que han tenido que afrontar tantos compañeros y tantas compañeras, muchos de ellos hoy no están, que han sido los principales destinatarios de esta violencia política que han sufrido desde el Estado, pero también desde la sociedad civil y que hoy, entendemos, venimos a dar un paso más en esa reparación. Y por eso quiero valorarlos y felicitarlos porque han sido víctimas de la violencia, de la violencia del Estado, de la violencia de la sociedad y de la violencia política, y lo siguen siendo, lamentablemente, pero aún así están acá luchando. Porque también es violencia que algunos sectores políticos, pretendiendo lucubrar ventajas electorales, no den la cara y no apoyen este proyecto. También es violencia que algunos sectores políticos deciden hacer campaña electoral hablando mal del colectivo travesti trans por todos los medios de comunicación y negándose... Sistemáticamente a la ampliación de derechos de este colectivo. Eso también es violencia y eso es lo que todos ustedes, todos los días, afrontan y salen a la calle para luchar por eso. Así que esta ley. Además de ser presentada por Matilde y que nosotros acompañamos, no solo es una reparación histórica, sino que es un gran ejemplo de lucha. Y por eso las felicitamos, las instamos a seguir por este camino y nos comprometemos a ir al Senado con ustedes a pelear para que esto efectivamente sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidente. Bueno, obviamente para adherir a la argumentación que hizo la diputada Matilde Bruera, que me parece que en términos de fundamentos jurídicos y legales no hay nada que agregar respecto de la justicia, que significa hoy estar dándole media sanción a esta ley, una ley que, como decía la diputada Catalini, viene a reparar el daño que el propio Estado generó a una población determinada y en las reuniones que tuvimos, en la última reunión que, tuvíamos, que, que teníamos con la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Mesa de Reparación Travesti Trans, las chicas nos decían algo muy cierto, que la dictadura para ellas no había terminado y que la democracia nunca había llegado. Y realmente fue así, realmente fue así porque las leyes del Estado en este caso, en el marco de la acción de las Fuerzas de Seguridad, permitían seguir ejerciendo un nivel de violencia inadmisible respecto a este colectivo. Y la verdad que a mí me tocó en lo personal conocer a muchas de las chicas, algunas que están hoy acá y otras que no, conocerlas ya hace bastantes años cuando íbamos a las puertas de algunas comisarías a manifestarnos para que dejaran libres a las compañeras que habían sido detenidas por el simple hecho de estar en la calle. Las conocimos en ese contexto y la verdad que para mí en lo personal también fue un aprendizaje enorme poder transitar ese camino junto a ellas y comprender realmente el verdadero sentido de la diversidad y de la igualdad. Y de todo lo que implica conceptualmente poder pensar en la construcción de una sociedad que respete y que el Estado sea el principal garante de, de que la sociedad pueda respetar la libertad y la autonomía a la hora de definir y de decidir y de elegir la identidad que cada persona quiera asumir para su propia vida. Y es una enorme alegría y como decía la diputada Catalini, nosotros en esta Cámara, en este, en este periodo, hemos discutido una enorme cantidad de leyes y a muchas les hemos dado media sanción que tienen que ver con poder empezar a consagrar y a reconocer algunos derechos para una población que tiene un promedio de vida de 35 años. Y que eso lamentablemente hoy en el año 2023 sigue siendo así por la ausencia del Estado y por la discriminación de la sociedad que impide la garantía de derechos y oportunidades para construir un proyecto de vida. Y eso tiene que empezar a cambiar. Y tiene que empezar a cambiar con leyes como esta, pero también con muchas otras políticas de Estado que desde lo material y lo efectivo garanticen oportunidades que permitan concretar proyectos de vida y que permitan defenderlas de la violencia y que permitan que la sociedad avance en un camino de no discriminación, que todavía entiendo que nos falta mucho. Y la verdad es que si bien hasta el año 2010 tuvimos esta situación vergonzosa del Estado, bueno, en Santa Fe, pero sucede en toda la Argentina y, y a nivel nacional respecto de las leyes que permitían ejercer desde la institución esta violencia, Tuvimos también grandes conquistas y Argentina es un país vanguardista en ese sentido, con las leyes de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, que permitieron empezar a recorrer un camino de reconocimiento de estos derechos. Pero lamentablemente hoy estamos atravesando un momento histórico en el cual vemos fortalecerse y predominar discursos que son de odio, discursos que son violentos, discursos que vuelven a darle legitimidad. A el ejercicio de esas formas de violencia por parte del Estado, o por parte de la sociedad. Y aún así es más importante que nosotros hoy estemos le dando media sanción a esta ley. Y en ese sentido quiero hacer un, un reconocimiento también a las diputadas y diputados de esta Cámara, en especial a la diputada Matilde Bruera. Pero a todos y todas las que en las distintas comisiones apoyamos el rápido tránsito, porque hoy muchos están sorprendidos de que nosotros estemos dándole media sanción en el recinto a esta ley, y es una ley que tuvo un tránsito rápido y justo por las comisiones, porque la justeza del reclamo y de lo que se está sancionando hoy es indiscutible y es innegable. Y eso tiene que ver, tiene que ver con la lucha de todas ustedes. Y para terminar simplemente eso reconocerles y agradecerles lo que todos los días nos enseñan con su lucha lo que todos los días nos enseñan con su resistencia lo que todos los días nos han enseñado con su experiencia de vida dolorosa triste pero que hoy la institución santafesina les está dando un lugar y las está reconociendo y que como ustedes nos dijeron a nosotras la mejor venganza va a ser vivir así que espero que esto aporte para que esa vida sea más digna y en libertad. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Leandro Busato. Muy brevemente, presidente, porque en realidad creo que los argumentos que han vertido mis compañeras legisladoras ahondan demasiado en la cuestión y no tengo mucho para agregar. Simplemente quería compartir una reflexión, más bien en términos personales, porque... Es difícil a veces pensar que estamos cumpliendo 40 años de democracia y hay cosas y hay deudas que todavía siguen costándonos vidas, que siguen costándonos historias y que siguen atravesando ni más ni menos que subjetividades. Y a 40 años de la, de la restauración de la democracia, yo siento que hay una profunda insatisfacción. Hay gente que no que no tiene la sensación y la plena certeza de que la democracia sirva para transformar sus vidas. Como debería hacerlo. Yo creo que hoy es una muy buena oportunidad para tomar y poner en valor ni más ni menos que la democracia misma. Y solamente tengo una pequeña diferencia con mis compañeras que me antecedieron el uso de la palabra. Yo creo que es difícil hablar de acto de reparación porque se han perdido vidas. Hay compañeras que tienen marcas indelebles en su cuerpo. Yo más bien creo que estamos hablando de un acto de justicia, presidente. Un acto de justicia que viene a tratar de dar un paso más en esta lucha que han emprendido muchísimas compañeras de la diversidad sexual en función de reivindicar historias de vida. No hay una bandera político-partidaria, hay una vida por detrás, hay vidas que tienen que ver básicamente con historias comunes y con historias singulares que la política ha olvidado, que el Estado ha mirado hacia otro costado y que ha ignorado. Creo que hoy venimos a... A pedir perdón de alguna manera en nombre del Estado santafesino. A reivindicar que la política sigue siendo un lugar para realizar no lo posible, sino lo ideal. Y tratar de mirar desde lo ideal todo lo que nos queda por recorrer para hacer del mundo mejor que soñamos algo posible. Hoy estamos dando un pequeño pasito que consagra la lucha y que reivindica la lucha de miles y miles de personas que vieron negada ni más ni menos que su derecho a la identidad que vieron negada ni más ni menos que su derecho a circular libremente, que vieron negada ni más ni menos que la posibilidad de tener un Estado que garantice la plena realización de su vida a partir de un trabajo, a partir de un hogar, a partir del amor. Entonces, presidente, yo quiero agradecerle a la diputada brevera reconocer que estamos dando un paso importante ampliando un derecho pero fundamentalmente reconociendo un acto de justicia e instando a que la democracia siga, un lugar para, siga siendo un lugar para que estos debates se puedan dar. como decía la diputada de ponte y recién se siembran discursos de odio y se hacen muchísimas consideraciones creyendo que solamente es posible discutir aquello que no viene dado y que solamente es posible transformar prácticamente nada de las cosas que recibimos. hoy estamos Frente a un enorme acto de justicia que brinda un camino y una perspectiva diferente, hay que reconocer la lucha de muchísimas de estas compañeras que se han llegado acá y de muchísimas que, que no están. Quiero contar una anécdota, una pequeña anécdota que en realidad grafica lo que ha pasado. Yo también tuve una reunión con muchas de estas compañeras y me contaban: desde la reunión que tuvimos al, al día de hoy, muchas de ellas han perdido alguna compañera en el camino. Y para mí es. Sumamente triste tener que decir que hay muchas que empezaron esta lucha y que no llegaron hoy a verla hecha realidad. Por esas compañeras que faltan, por las muchas que probablemente tuvieron la posibilidad de vivir un mundo un poquito más justo, pero están solidarizándose con esa que quedó un poquito más atrás, y por todas las que vendrán para desafiar este mundo que no sigue construido... Que no sigue construido que no sigue construido solo por lo que nos viene dado, que se puede construir también por lo que hacemos o dejamos de hacer. Señor presidente, que sea ley, justicia y reparación, avancemos. Gracias. Gracias, diputados. Tiene la palabra ahora la diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque creo que se ha dicho todo. La verdad es que es mucho el camino recorrido, cuántas puertas golpearon, gastaron las suelas las compañeras trans eh, militando el cabildeo político, tanta, tanta historia, tanta historia. Las hemos visto, las he, la hemos acompañado porque cuando le tocó a Silvia Burger, a Rubén Justiniani en el Congreso Nacional impulsar la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, cuando aquí en la legislatura provincial también nuestra compañera Lucrecia Aranda eh, logró eliminar eso que significaba y que se dijo aquí también la persecución de la prostitución, que era la única salida que, que las compañeras tenían para para poder salir a la vida. ¿no? Lamentablemente son muchas las deudas de la democracia con la sociedad en general, que se expresa en un 40% de pobreza, 10% de indigencia, y vaya si lo es para con el colectivo travesti trans, es todavía muchísimo mayor, porque como se dijo, 35 años de expectativa de vida lamentablemente no es una vida digna de ser vivida. Sin embargo, son las personas, y las conozco a muchas personalmente, más fuertes que he conocido, son las mujeres fundamentalmente más luchadoras que he conocido, y son sin duda las mujeres, las disidencias que la política santafesina hace rato debía incorporar. Por eso, para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí presentes. Hace mucho tiempo que no veíamos las gradas llenas de personas, lamentablemente, es una legislatura provincial. Eh, que en muchas oportunidades se ha mostrado de puertas cerradas, es el momento de patear el tablero, es el momento de abrir puertas y ventanas, es el momento de la oxigenación de la política, porque los partidos tradicionales no dieron respuesta a nada, la política tradicional está absolutamente caduca y... Que ustedes estén hoy presentes aquí realmente nos llena de alegría, nos llena de orgullo decirles que vamos a seguir acompañándolas. Que les pedimos al Senado no solamente que apruebe esta ley, que apruebe la ley integral trans, que apruebe la ley integral trans que está en el Senado santafesino. Porque de esta legislatura provincial salió la primera media sanción histórica de una ley integral trans que no hubo en ninguna otra provincia y fue por la lucha de las compañeras y compañeros de la provincia de Santa Fe del colectivo. Así que al Senado le vamos a seguir pidiendo la aprobación definitiva de esta ley. La ley integral trans, le pido también a los diputados y diputadas presentes que aprobemos la ley antidiscriminatoria que venimos hace años insistiendo junto al diputado Justiniani y que todavía no le hemos podido dar media sanción. Le vamos a seguir pidiendo al Senado también una ley de educación sexual integral para que haya infancias que sean libres, infancias trans que sean libres, que sean felices. Y decirles, compañeras, que es un orgullo realmente caminar en esta lucha junto a ustedes, las vamos a seguir acompañando y felicitaciones porque las protagonistas de esta lucha son todas ustedes. Felicitaciones. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada, perdón, el diputado Fabián Palo Oliver. Gracias, muy breve, solamente cuatro párrafos para acompañar la sanción de, esta, de este proyecto. Cuando hablamos de reparación, sin ningún tipo de duda es porque hubo vulneración de derechos, de derechos a una comunidad, a un colectivo específico, pero también a ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina y en este caso de la provincia de Santa Fe. Vulneración de derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, y de por sí eso... Ya debería haber sido condenado hace tiempo, por eso es lo importante de reparar, a mí me gusta el término reparación más allá de lo que decía el diputado Leandro usato que también es un acto de justicia sin ningún tipo de duda. La segunda consideración está relacionada con, con la democracia, ¿no? La importancia que la democracia pueda dar estos debates que pueda reparar, pero también que pueda consagrar nuevo derecho. No cabe duda que si no es con la democracia la ampliación de derechos no es posible. La tercera consideración, la lucha de cada una de, de ellas y ellos por la fortaleza, por la valentía, por el sufrimiento, pero sobre todo por la convicción de llevar una lucha que hoy se consagra en una primer mitad. Ojalá que el Senado de la provincia lo convierta en ley cuanto antes. Vamos a ayudar en todo lo que se pueda. Y la, y la cuarta cuestión, por más que suene feo, que a lo mejor sea políticamente incorrecto eh, y que pueda sonar autorreferencial. Creo que todos aquellos y aquellas que hoy damos esta media sanción somos un poquito mejores. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Damaris Piachiotti. Muchas gracias, presidente. Desde esta ubicación privilegiada y mirándolas a los ojos, recién recordábamos con mi compañero Carlos Delfrade también ese día histórico que lograron. La sanción del cupo travesti-trans en la provincia de Santa Fe, así que también es atinado traerlo este día al recinto. Solo nos sumamos desde Ciudad Futura y Soberanía Popular a los argumentos de la diputada Bruera, desde su contenido técnico, jurídico, pero profundamente político, para darle el sustento a este proyecto de ley que ustedes vienen luchando y batallando desde hace tanto tiempo. Así que felicitaciones por la lucha y la organización, pero fundamentalmente por la resistencia, compañeras, compañeros. Hemos trabajado muchísimo distintas iniciativas desde este periodo legislativo, pero no vengo esta tarde a contarles nuestros logros, sino fundamentalmente a felicitarlas a ustedes por la lucha. Y sí es cierto que estamos seguramente dando esta media sanción y que queda lo, lo más complejo y difícil en esta institucionalidad que no, que no funciona, que no tenemos en la provincia de Santa Fe, que es la legislatura, o que no funciona como quisiéramos. Que, que lo haga. Así que de parte de, de tanto de Carlos como de Ciudad Futura en su totalidad, vamos a acompañar para que esta ley de reparación histórica post dictadura sea ley en la provincia de Santa Fe. En esa, la institución más rancia y patriarcal que tenemos en esta provincia. Gracias, compañeras. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mónica Peralta. Gracias, presidente. Eh, gracias, Matilde, por ser parte de esta iniciativa y motor de varias y varios legisladores y legisladoras y, por supuesto, a todas y, y a, todes, a todos ustedes que llevan la lucha de las minorías, que lamentablemente en este país somos muchas. Eh, nos toca a las mujeres pelear por nuestros derechos, nos tocó pelear por el cupo en su momento para poder tener y estar sentadas acá, aunque algunas mujeres crean que están por sus propios méritos, están por los méritos de todas y de todes y de todos los colectivos de las minorías. Aunque algunas mujeres crean que están en este recinto o en muchos otros recintos eh, por sus propias capacidades, que las tendrán sin duda, jamás. Negué ni negaré la capacidad de una mujer, sea la razón por la que fuera que llegue a ocupar una banca representando al pueblo argentino, a la puebla argentina. Lo que sí quiero decir es que para que esa mujer esté, muchas otras, muchas veces, detrás de escena, no estamos, no nos ven la cara, no nos conocen en los medios de comunicación pero nos conocen caminando y pateando la calle. Así que felicitaciones y antes de cerrar quiero leer una frase de las malas, las malas, aquellas malas de Camila Sosa Villada y dice, las travestis trepan cada noche desde el infierno, del que nadie escribe. Nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Trepan cada noche en esas oscuridades de las noches para devolverle al mundo la primavera. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fabián Bastía. Gracias, presidente. Es para pedirle permiso para abstenernos en... de todo el bloque. Gracias, diputado. A consideración la moción del diputado Bastía resulta aprobada. Bien, vamos a poner ahora a consideración el proyecto de ley. Les pido... Ah, diputada Florito tiene la palabra, perdón. Gracias, señor presidente. También es para pedir la abstención. A consideración la moción de la diputada Florito resulta aprobada. Les voy a pedir que se identifiquen con el dígito pulgar correspondiente para proceder a la votación en general. Les recuerdo que es un proyecto de ley, por lo cual debemos hacer la votación por medios electrónicos. Diputado Mayoraz, ¿tiene la palabra? Señor Presidente, eh, pensé que lo iba a hacer después la votación, pero es para fundamentar el voto negativo de nuestro bloque, el bloque de familia. Bien. Eh, pero me pedían que lo hiciera ahora, lo hago ahora. Simplemente... Más allá del respeto que me merece el trabajo que vienen haciendo tanto los diputados eh, como las personas que están beneficiadas por esta ley, desde nuestro bloque no, no compartimos ni el diagnóstico de la situación ni la relación histórica que se ha hecho de estos hechos, ni tampoco y fundamentalmente la solución que se propone. No entendemos esta solución, este proyecto de ley. Creemos más bien que se viola el principio de igualdad, que es un principio soberano para todos los... Santafesinos, creemos que cualquier situación de injusticia debe ser reparada en el modo que establecen las leyes. No podemos establecer mecanismos distintos a los que tienen el resto de los ciudadanos Santafesinos, muchos de ellos también postergados por distintas situaciones, por políticas de Estado. Así que, agradeciendo el respeto que me tienen, que yo les tengo a ustedes, eh, simplemente manifestar mi disenso y el disenso del bloque. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, voy a poner a consideración ahora... Sí, diputado Yuliarac. No, para solicitar mi abstención también del bloque. A consideración de pedido de abstención del diputado Julierac resulta aprobado. A consideración, el proyecto en general. Les pido que presionen el botón correspondiente si se han identificado con el dígito pulgar para proceder a la votación electrónica a consideración se vota el proyecto en general no. con 27 votos 27 votos positivos no hay Bien. Bien. Cuento eso. Las abstenciones Bien, con 31 votos positivos, tres votos negativos y nueve abstenciones solicitadas, resulta aprobado en general el proyecto de ley. A consideración ahora, proyecto. El proyecto de ley. No, les pido disculpas, pero tenemos nuevamente un problema con el sistema, así que vamos a tener que reiterar la votación. Así que les pido... Eh, un problema, diputado Oliver. A consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se identifiquen nuevamente con el dígito pulgar correspondiente y procedan... A... No. Les pido que se identifiquen nuevamente con el dígito pulgar para volver a proceder a la votación en general porque el sistema no registró adecuadamente los votos como se sucedió la votación. Igual el proyecto de ley va a quedar aprobado, lógicamente, pero necesito dejar un registro acorde a lo que fue la votación. Les pido disculpas. Identifíquense nuevamente. Identifíquense. ¿Eh? Sí, pero necesito que registren las abstenciones, porque hay nueve abstenciones que hay que registrar. Listo. Bien, a consideración el proyecto de ley en general, les pido que expresen nuevamente su voto por el sistema electrónico. A votación, proyecto de ley en general. Diputada Ximena Sola, ¿puede expresar su voto? Gracias. Bien, con 28 votos positivos. Bien. Con 28 votos positivos, 6 votos negativos y 10 abstenciones, queda aprobado el proyecto de ley en general. A consideración ahora el proyecto de ley en particular. A votación. Artículo 1 a votación. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Aprobado. Artículo 7. Aprobado. Artículo 8. Aprobado. Artículo 9. Aprobado. Artículo 10. Aprobado. Artículo 11. De forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara del Senador. Bien, vamos a continuar ahora con el orden del día. Les pido... Sí. Les pido, por favor, respetar el orden de la sesión a partir de ahora con los proyectos que continúan por secretaría se da lectura. Preferencia, seguimos por, seguimos con... por. Dale. Preferencia. Por favor, por favor, por favor. Chino. Les pido, por favor, guardar el orden y el respeto en la sesión. Preferencia Gracias. número uno. Expediente 46.119, proyecto de ley de la diputada... Expediente 46.119 de la diputada Armas Velavi y del diputado Mayoraz, por el cual se reconoce en todo el ámbito de la provincia a la enfermedad denominada psoriasis y artrite psoriástica como enfermedades crónicas y a su tratamiento como prestación básica... Esencial garantizada. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se identifiquen con el dígito pulgar correspondiente para proceder a la votación del proyecto de ley en general. Bueno, les vamos a pedir que nuevamente se lea el proyecto por secretaría. Sí, diputada, diputada Granate y diputada Peralta, tengo la No, no, señor presidente, pedí la palabra antes porque los patoteros que estaban en las gradas estaban fandal por el respeto de los diputados. No, no, la... que... no, vi el pedido de palabra, diputada. Para que por favor los retire del recinto, muchas ya gracias. Está. Diputada Peralta, ¿Pero tienen un pedido de palabra? Evocación, presidente, gracias. Listo, gracias. expediente 46.119 es la preferencia número uno de la diputada Armas y el diputado Mayoraz, por el cual se reconoce en todo el ámbito de la provincia a la enfermedad denominada psoriasis y artritis psoriástica, psoriásica como enfermedades crónicas y a su tratamiento como prestación básica esencial garantizada. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se identifique con el dígito pulgar correspondiente. Para proceder a la votación por sistema electrónico, que esperemos que ahora sí funcione. Diputada de Ponti, diputada Florito, no, perdón, diputado Blanco y diputado Bermúdez. Gracias. Quieren. Con 37 votos positivos, ningún voto negativo resulta aprobado por unanimidad. Consideración ahora el proyecto de ley, en particular artículo 1 a votación, aprobado artículo 2 a votación, aprobado artículo 3 a votación, aprobado artículo 4 a votación, aprobado artículo 5 a votación, aprobado artículo 6 aprobado artículo 7, aprobado artículo 8 de forma en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 3, expediente 48218 del diputado Martínez, proyecto de ley venido en tercera revisión por el cual se modifica el artículo número 221 de la ley 12734 Código Procesal Penal. Bien, este es un proyecto que viene por segunda revisión, por lo tanto, vamos a votar. Tercera. tercera revisión. Perdón, tercera revisión. Por lo tanto, se vota el proyecto afirmativa o negativamente. Les pido que expresen su voto en forma electrónica, afirmativa o negativamente. Sí. Bien, a votación. Diputada Catalín, gracias. Resulta, bueno, con 35 votos positivos y ningún voto negativo, resulta aprobado. El, voto, el, el dictamen de la Comisión, de, la Comisión de, Constitucionales, de Asuntos Constitucionales resulta aprobado por unanimidad. Diputado, diputado Cachi Martínez tiene la palabra. Sí, brevemente. Un enorme honor ser parte de esta Cámara. Perdón, diputado, solamente decir que el, diputado, el proyecto recibe sanción definitiva y se comunica al Poder sanción Ejecutivo. definitiva, efectivamente. Bien. Bueno, un enorme honor ser parte de esta Cámara, de haber trabajado intensamente, al menos desde este ámbito, para garantizar la paz y el orden que todos anhelamos. Eh, y de verdad que agradecerle también a las víctimas del delito que nos acompañaron en esta lucha. ¿no? Eh, yo recuerdo, quiero señalarlo, a Ezequiel Lowen, a Graciela Brondino. La verdad que esta Cámara es la cuarta vez que aprueba este proyecto. La aprobamos en el 2021, el proyecto ingresó en el 2020. La aprobamos en el 2021, cayó su estado parlamentario por no haber sido tratado por el Senado, volvimos a aprobarla en el 2022 y después tuvimos que pedirle al Ejecutivo en diciembre, tuvimos que pedirlo junto a las asociaciones de víctimas el 15 de febrero que remitiera a sesiones extraordinarias de esta iniciativa, y bueno, tuvo que pasar lo del de, de, evento donde fue amenazada la familia de Leonel Messi para que se convocara a la Junta de Seguridad, que desde aquel momento hasta ahora no se ha convocado nunca más, para que el Ejecutivo enviara este proyecto a extraordinarias y la Cámara le dio nuevamente sanción, el Senado hizo correcciones, volvimos a insistir eh, con nuestro proyecto, volvieron, volvió a insistir al Senado y acá un agradecimiento especial, bueno, al, a los que han presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor Presidente, a usted y al Diputado Blanco porque, bueno, porque trabajaron trabajaron para que existiese una norma que por jueces y fiscales no, no fuera observada por inconstitucional. Así que un enorme agradecimiento a todo el cuerpo, a cada uno de los integrantes de, de esta Cámara por haber logrado avanzar un poquito más para poder revertir esta ola de violencia e inseguridad que nos atraviesa. Muchas gracias. Gracias, diputado. La preferencia número cuatro no cuenta con dictamen, que es el proyecto de ley 48.401 de la diputada Sola, y se pidió en labor parlamentaria preferencia para una sesión. A consideración, el pedido de preferencia para una sesión resulta aprobado. Preferencia número 5, cuenta con dictámenes, el expediente 51.068, proyecto de ley de la diputada Ciancio, por el cual se declara patrimonio histórico y cultural provincial al edificio de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, del Hortondo, Departamento General López. Voy a poner a consideración el tratamiento en general del proyecto de ley. Les pido que se identifiquen nuevamente con el dígito pulgar para proceder a la votación electrónica. A votación el proyecto de ley en general. Diputado Mayoraz, diputado, sí, diputada de Ponti y diputado Florito. con 40 votos positivos y ningún voto negativo resulta aprobado en general por unanimidad. Consideración ahora el proyecto de ley en particular artículo 1, a votación, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3 de forma. En consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Referencia número 6. Tiene dictamen, es el expediente 51.290 de la diputada de Ponti, por el cual se adhiere la provincia a la ley Lucio de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Lleva adjunto los expedientes 51.302, 51.307, 51.557, 57.575 y 51.554. Sí, diputada Corniali, tiene la palabra. Gracias, presidente, para solicitar que se anexen dos expedientes más, el 51668 del un proyecto de la diputada Arcando y el 51733 de la diputada Donet, que también son sobre el mismo tema. Bien, gracias, diputada. Por secretaría se toma nota, así se agregan los expedientes al tratamiento. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se preparen para la votación electrónica. Sí, diputada Armas Bilavi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de proceder a la votación, eh, voy a fundamentar el voto negativo del bloque Vida y Familia a este proyecto. Tengo que decir que pocas veces me, me puede haber tocado eh, votar en modo negativo un proyecto en el que creo que el fin puede ser bueno, porque no es la primera vez que voy a decir que los derechos de los niños son vulnerados y que me duele la violencia que se da hacia los niños, pero este proyecto, tuvo, este proyecto de ley a nivel nacional tuvo un tratamiento que se modificó en el camino que hizo. Cuando se trató en la Cámara de Diputados, desde el Bloque Vida y Familia presentamos un beneplácito al tratamiento de este proyecto de ley porque estábamos contentos eh, con que se avance en el cuidado de los niños. de de nuestra Argentina y de nuestra provincia en particular. A pesar de que siempre dijimos, no necesitamos una ley Lucio para que se empiece a trabajar. La ley Lucio viene a demostrar las falencias que hay, o de nuevo ponerlas en evidencia. Lo que sucedió en el medio es que cuando el tratamiento del proyecto, eh, cuando fue el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, se le agregó un artículo en particular que habla de propiciar la perspectiva de género y diversidades cuando se habla de los derechos de nuestros niños. Y es este el punto en el que desde el Bloque Vida y Familia no acompañamos la adhesión a la Ley Nacional. No porque no creamos que se debe capacitar en el cuidado de nuestros niños, no porque no creamos que cada vez son más la violencia que sea a nuestros niños y que tenemos que defenderlos, pero sí creemos que muchas de las cosas que pasaron en el caso de Lucia, lamentablemente, tuvieron que ver con esta perspectiva, esta ideología de género de la que se habla. ¿A qué me refiero? A las. Tantas veces que las mujeres llevaron a Lucio al hospital y tenían denuncias y nos investigaron y se dejaron pasar. A no escuchar las denuncias que hubo por parte de la familia, del padre y de los familiares de Lucio cuando están al cuidado de estas mujeres. Al abandono que hubo por parte del Estado hacia Lucio, a la falta de investigación que hubo en el caso de Lucio. Y hasta la falta de visibilización que hubo en la prensa cuando se estuvo tratando el caso Lucio. El resultado lo conocimos todos, pero mientras tanto no se dijo nada en muchos de los medios de prensa. Y creemos firmemente que esto tiene que ver con la ideología de género que no dejó que se le diera el tratamiento que corresponde. Entonces, ¿no podríamos hoy acompañar un proyecto que sigue propiciando la ideología de género y diversidades cuando es esto? uno de los tantos puntos por los que hoy lamentablemente no tenemos a Lucio. Convencidos de que no queremos más Lucio, ni para nuestra ciudad, nuestra provincia, ni para nuestra Argentina, pero convencidos también que no es este el camino por el que se debe acompañar, es que no vamos a acompañar hoy esta adhesión a la ley nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Giselle Mahmud. Gracias, presidente. Bueno, quería manifestar algunas cuestiones en relación a este proyecto de ley que estamos aprobando que me parece un proyecto de ley muy importante para la provincia de Santa Fe. Agradecer el trabajo conjunto en las comisiones de todos los expedientes que había en esta Cámara porque estamos tratando hoy una media sanción a una adhesión a una ley nacional que viene impulsada por distintos bloques políticos y por distintos partidos, la veo acá la diputada de Ponti, hay otros diputados y diputadas que han ingresado proyectos, la diputada Orsiani. Eh, hay una preocupación en esta cámara que viene siendo recurrente y que viene avanzando, que tiene que ver con generar marcos normativos que nos permitan proteger mejor a las infancias, proteger mejor a nuestros niños, proteger a las mujeres de los actos de violencia que sufrimos todos los días en un país donde una mujer muere cada 27 horas en manos del machismo y de la violencia eh, de género, pero. Voy a empezar primero por argumentar cosas que me parecen importantes respecto a la ley y después quisiera hacer algunas aclaraciones respecto del posicionamiento previo de la diputada Armas Belavi. La verdad que esta ley nacional que nosotros estamos adhiriendo hoy es una ley que lleva el nombre de un niño de cinco años que, como ella lo dijo, sufrió, fue víctima de un maltrato infantil muy grande, sufrió violencia y crueldades muy muy contundentes al interior de su entorno familiar y también sufrió la omisión de un Estado que de, fue claramente deficiente en la prevención, en la atención y en el accionar en todo el proceso que fuimos viendo y que fuimos conociendo, por suerte, por los medios de comunicación, porque diciendo que este caso no haya sido mediatizado, no haya sido parte de las conversaciones en cada una de nuestras familias, en cada una de las instituciones. Hemos hablado en un sinfín de lugares sobre lo que pasaba con Lucio y sobre la situación que había llevado a su muerte. Y eso también tuvo que ver con el rol que jugaron los medios de comunicación, eso también tuvo que ver con la visibilidad, y eso también tuvo que ver con un montón de mujeres y un montón de feministas. Que aunque se nos quieran acusar de no defender la situación en la que ha estado este niño por haber sido víctima de delitos cometidos por mujeres, tengo que tomar la palabra para aclarar que de ninguna manera el movimiento de mujeres, de ninguna manera el feminismo, de ninguna manera ninguna de las legisladoras mujeres que estamos acá dentro, no defendimos a ese niño, no defendimos la necesidad de que el Estado intervenga y no lo seguimos haciendo con estos ejemplos concretos, con leyes que estamos votando acá con leyes que impulsamos, con denuncias que hacemos sobre cómo funciona la política de niñez en este gobierno, sobre propuestas e iniciativas concretas que empujamos porque creemos fervientemente que lo más precioso que esta sociedad tiene por resguardar son a los niños y a las niñas en Argentina y en esta provincia de Santa Fe. Y que no importa de dónde viene la violencia, el Estado tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad cuando la violencia viene del entorno familiar, cuando la violencia se comete en las escuelas, cuando la violencia se comete en los clubes, cuando la violencia se comete en la casa del abuelo, del tío o del padrino, en la casa del amigo o del padre, cuando se comete en cualquier institución, el Estado tiene la obligación de resguardar a nuestros niños y por eso también empujamos leyes que creemos que nos permitirían ayudar en la prevención de todas esas conductas, que le permitirían a un niño como Lucio o cualquier otro poder identificar que hay un adulto vulnerando sus derechos. Por eso empujamos la educación sexual en las escuelas, por eso empujamos la educación sexual en los clubes. Con acciones concretas, con acompañamiento, con políticas públicas, con proyectos de ley, las feministas y el movimiento de mujeres de la provincia de Santa Fe acompañamos políticas públicas que eviten que otro niño y otra niña más pase por lo que Lucio pasó en la Argentina. Y por eso. Venimos relatando y contando de la cantidad de cifras, de estadísticas, de números que nos relatan una y otra vez que nuestros niños son vulnerados en los entornos familiares, por mujeres y por varones, por adultos, por familiares, por amigos. Y queremos hacer algo al respecto. Y queremos hacerlo dando la información a esos niños para que puedan tener la posibilidad de reconocer esas conductas, de denunciarlas, de protegerlos, de acudir a cualquier adulto que quiera resguardarle sus derechos que encuentren cerca. Queremos un rol activo de las escuelas para poder detectar todo esto y acudir a la justicia. Y queremos un rol activo de los y las legisladoras defendiendo las leyes que Argentina... Que Argentina necesita para seguir ampliando un sistema de protección que a todas luces en el caso de este niño demostró ser totalmente insuficiente. Pero mientras avanzamos con hechos concretos y con compromisos asumidos en esta legislatura, como es el caso de la votación de esta ley el día de hoy, también quiero hacer un llamado y un pedido de responsabilidad, de compromiso, de cumplimiento de los deberes de funcionario público, a Omar Perotti, al ministro Capitani, a Patricia Chalua y a todos los funcionarios del área de niñez que no están cumpliendo con sus tareas, que están vulnerando los derechos de los niños en nuestra provincia, que hace desde mayo del 2022 que no son capaces de cubrir la vacancia en el cargo de defensor del niño, niña y adolescente en nuestra provincia, que hoy no tienen representación alguna desde ese poder del Estado y desde esa función tan importante que no hemos logrado ocupar. Pero también necesitamos reglamentar la función de los abogados del niño en los tribunales, la función de los abogados del niño cada vez que hay una causa donde necesitamos darle voz a un niño y una niña en un expediente. Que como se dijo acá en la asamblea o en la sesión conjunta que tuvimos al tratamiento de una causa de abuso sexual de una menor, falta mucho por hacer en la justicia. Y eso, mucho que falta por hacer en la justicia, no solo es la capacitación en perspectiva de infancias, sino que también es pensar cómo reglamentamos las leyes que tenemos de la mejor manera posible. Perotti está haciendo absolutamente todo lo contrario. Está modificando reglamentaciones que eran ejemplo, está modificando reglamentaciones que resguardaban esos derechos para volver a ponernos en estado de protección. Y esta legislatura no puede ser cómplice de todo eso, corriéndose del tratamiento de leyes que son fundamentales para capacitar a los organismos públicos, para capacitar a los funcionarios y para que verdaderamente podamos entender que el sistema que tenemos... Fue positivo y fue un avance respecto de otro contexto histórico, pero que hoy a todas luces no es suficiente y que requiere de la voluntad de este cuerpo, pero también del Poder Ejecutivo, al que le pedimos que por favor reaccione, se comprometa y actúe conforme las normas que tiene que cumplir y respetar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente. Eh, me parece un poco insustancial argumentar el rol del feminismo en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque cae de maduro que han, eh, han sido múltiples legisladoras feministas, <laughs> militantes de los derechos de las mujeres, las que han impulsado esta iniciativa. Eh, llamativamente los sectores que, que quieren proteger los derechos de los niños y de las infancias y que son reiterativos en ese tema, hoy en la sesión no acompaña en este proyecto, realmente no lo comprendo, no, no, es, no está en mi espíritu tampoco, es, no sé, buscar más explicaciones, sí me parece importante ir al eje de la cuestión que tiene que ver con el interés superior del niño, con la situación que los niños y niñas padecen sistemáticamente, hacía referencia yo Hoy en otras de mis alocuciones, que dos de cada tres pibes en Argentina son pobres, entonces me parece que hay una deuda social, política fundamentalmente, económica, moral incluso con las infancias. Eh, pareciera que si las infancias no votan, no son contempladas por las políticas y por las propuestas de, de los dirigentes y dirigentas políticas, lo cual es un problema. Y por eso el caso de Lucio fue importante porque permitió poder comprometernos desde todos los sectores para poder tener una política que vaya en el sentido de la capacitación de los agentes estatales, de los funcionarios y funcionarias públicas respecto de, de esos derechos. Lamentablemente pasan las gestiones, pasan los gobiernos provinciales en la provincia de Santa Fe y las infancias están muy lejos de ser una, una prioridad y una jerarquía en materia de políticas de Estado. Por eso es importante que hoy estemos dando una señal positiva de todo el cuerpo de Gran. Parte del cuerpo, al menos, eh, porque en Argentina, el 59, según la encuesta nacional eh, sobre las condiciones de vida de niñez y adolescentes de UNICEF de octubre del 2021, el 59% de las infancias y adolescencias de 1 a 14 años de nuestro país fueron víctimas de algún tipo de violencia como método de disciplina. Si vamos a, en relación a la utilización del castigo físico severo, crece 5 puntos porcentuales en la población de niños, niñas y adolescentes que tienen una dificultad funcional, lo cual también me parece importante señalarlo, y el 40% no sabía ni cómo ni dónde pedir ayuda. En Argentina, 7 de cada 10 niños expresan haber recibido malos tratos por parte de su círculo íntimo. Por eso la ley Lucio me parece que es una importante herramienta para garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales de los derechos del niño. En el día de hoy estamos aprobando también por ley un proyecto de la diputada Ciancio con el cual se crea una campaña eh, para la difusión de la línea 102, que es la línea que precisamente eh, está a disposición para poder denunciar este tipo de situaciones de abuso de derechos de las infancias y nosotros en el día de hoy incluso pedimos a la labor parlamentaria la preferencia para poder convertir en ley el proyecto que presentamos junto al diputado Justiniani que crea la línea 102 porque nos parece importante, como decía también hoy, que esto no dependa de la, del político eh, o del gobernante de turno. Así que en buena hora que tengamos una ley Lucio que esté eh, dejando un mensaje también a la sociedades de la provincia de Santa Fe, de que no tiene que haber ningún lucio más y que la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes eh, tiene que ser una prioridad. Y me parece que en ese sentido también el movimiento de mujeres y disidencias tiene una vasta eh, trayectoria, experiencia y ha demostrado que tiene un compromiso fundamental para con las infancias y lo vamos a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Granata. Sí, es para solicitar al cuerpo mi abstención y, y argumentar un poco por qué me abstengo. Eh, creo un poco que, que este tema de seguir capacitando no está funcionando y, un, y yo hace poco, hace poco, hace bastante ingresé a un proyecto que fue anterior a este que tiene que ver con la Ley Lucio. De hecho se llama Proyecto Lucio y tiene que ver con el tema de las historias clínicas, porque ¿qué hace? A ver, si hablamos de la capacitación, estas dos mujeres asesinas que mataron al chiquito estaban recontracapacitadas en cuestiones de género y violencia porque iban a todas las marchas con su pañuelo verde a militar, o sea que la tenía, lo tenían en claro, pero asesinaron de la manera más cruel a, a Lucio. El proyecto que yo ingresé hace bastante, que duerme obviamente en la comisión, como todos mis proyectos, señor presidente, que parece que que toma ribotril cuando van a la comisión y quedan ahí estancados y dormidos, y, eh, que tiene que ver justamente con algo que sí iba a funcionar, porque cuando estas mujeres eh, le, le pegaban al chiquito, lo llevaban a diferentes hospitales para que no quede registrado los golpes en cada, en cada, en cada lugar. Mi proyecto es para la unificación de las historias clínicas y una red de contención justamente al unificar en el sistema las historias clínicas y que puedan estar en red con todos los sanatorios u hospitales de la provincia. Me parece que era una de las medidas importantes porque esto suele pasar cuando golpean a los chicos de no llevarlos siempre al mismo lugar porque pueden sospechar de que estos golpes son reiterados. Pero bueno, lamento que ciertos, que ciertos proyectos salgan con tanta rapidez que no los hago yo y mis proyectos que no tienen ningún tipo de ideología, simplemente quieren proteger a los niños, duerman en las comisiones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Voy a poner a consideración el pedido de abstención de la diputada Granata. A votación resulta aprobado. Diputado Orgañarás, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, también para pedir la solicitud de abstención de, de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el pedido de abstención del diputado Orgañarás. A votación resulta aprobado. Bien, voy a poner ahora a votación el proyecto de ley en general. Les pido que nuevamente se identifiquen con el dígito vulgar correspondiente para proceder a la votación electrónica. A votación el proyecto de ley en general. Diputado Cándido, diputado Bastía, diputada. ¿Ah, ahí está. Con 34 votos positivos, 2 votos negativos y 3 abstenciones solicitadas, resulta aprobado en general. A consideración ahora el proyecto de ley, en particular artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6 de forma... En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto número 7, el proyecto de ley 51.363 del diputado Pablo Oliver, no cuenta con dictamen y en labor parlamentaria se solicitó que primero eh, pase por la Comisión de Derechos y Garantías. A consideración, el, el cambio del agregado del giro del proyecto. Mencionado a votación resulta aprobado. El punto número ocho es un proyecto de resolución 48.256 de la diputada Armas Belavi conjuntamente con el diputado Mayoraz cuenta con dictamen por el cual esta cámara resuelve disponer la realización de una audiencia pública a los fines de abordar la temática de las adicciones dentro de las instituciones escolares. Voy a poner a votación el proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Bien, vamos ahora a retomar el orden de la sesión, por lo cual les voy a pedir a los diputados y a las diputadas que realicen en este momento los pedidos de ingreso de proyectos que no vayan a ser considerados para su tratamiento sobre tablas porque esos, de acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, son ingresados directamente por Secretaría. Así que voy a ir dando la palabra para que hagan los ingresos de los proyectos que no van a ser tratados sobre tablas hoy. Diputada Natalia Armas Velavi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar un par de proyectos. Eh... situación edilicia del Hospital de Niños de la provincia, de la Ciudad de Santa Fe, proyecto de comunicación que tiene que ver con el Hospital Vero Candioti, el acceso a la Subsecretaría de la Inclusión, juntas de discapacidad y el acceso a los bares, un proyecto particular que surge de una reunión con los taxistas de Santa Fe en el día de ayer y tiene que ver con que en el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe se le dé tratamiento y aprobación al expediente, que es una iniciativa particular para incorporar asientos antivandálicos en taxis y remises, que es solicitado por quienes manejan los coches y tiene que ver con la seguridad que necesitan ellos hoy en el momento de movilizarse en la calle, y un proyecto de ley que tiene que ver con el derecho al duelo gestacional y perinatal, similar a un proyecto que se ingresó con anterioridad, que no fue tratado en las comisiones, pero vamos a seguir insistiendo porque esta semana se le dio dictamen a un proyecto similar en la provincia de Misiones y creemos que las personas que pierden niños en el momento del nacimiento o a las pocas horas de haber nacido o en las últimas semanas de embarazo merecen el acompañamiento por parte del sistema de salud para procesar esta situación. Así que más allá de que pueda ser otro proyecto que vuelva a dormir en las comisiones, vamos a seguir insistiendo porque creemos que la Cámara de Diputados está para mucho más. Que lo que decimos de los senadores cuando no lo tratan los proyectos, bueno, creemos que nuestros compañeros pueden avanzar en este sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto que presentamos junto al diputado Justiniani, por el cual se solicita que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad, aumentando la vigilancia y la presencia y el patrullaje policial en las zonas aledañas al Instituto Politécnico Superior General San Martín, en virtud de la creciente ola de violencia e inseguridad. Eh, que afecta a toda la comunidad educativa y fundamentalmente a sus estudiantes, que además en las últimas semanas recibieron la triste y trágica noticia de que uno de sus estudiantes del terciario falleció en una de las balaceras en el barrio de Empalme de Graneros. Así que a todas las y los estudiantes del Politécnico, también de parte de nuestro bloque, me enviar nuestro compromiso y solicitarle al Ejecutivo que pronto tome medidas para poder eh, atender a esta situación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mónica Peralta. Gracias, presidente. Es para dar ingreso a un proyecto que está vinculado a las noticias que hemos tenido recientemente sobre la suspensión de los cursos de la ley Micaela dictados por el Ministerio de Género de la provincia y conocer la situación de eh, personas que estaban empleadas a cargo de estos programas. Me acompañan la diputada Clara García y la diputada Catalini. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Damaris Pacchiotti. Gracias, señor presidente, para ingresar un proyecto de comunicación vinculado a solicitar información sobre programas y políticas destinadas a mutuales fundamentalmente y solicitar... Un cambio de giro de la Comisión de Seguridad a la Comisión de Obras Públicas, sí. El expediente 50167. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consideración el cambio de giro solicitado por la diputada Paquiotti Resulta aprobado. Diputada Jimena Sen tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para ingresar dos proyectos de ley que trabajamos con la Asociación de Altas Capacidades Argentinas. Uno es para crear el marco regulatorio para la detección y el abordaje integral para niños, niñas y adolescentes de todos los niveles educativos de la provincia de Santa Fe con altas capacidades. Y el otro proyecto es para instituir el 25 de junio como Día Provincial de las Altas Capacidades. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Silvana Di Stefano. Muchas gracias, señor presidente. Para ingresar dos proyectos de comunicación. Uno que tiene que ver con la, la, que la provincia pueda tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad de San Lorenzo y la otra también para que se pueda eh, pe, se pide un informe para ver las medidas que se piensan adoptar por parte del gobierno en relación a los violentos robos que padecen estudiantes de la ciudad de Capitán Bermúdez del departamento de San Lorenzo. Muchas gracias. Gracias diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Balaguer. Muchas gracias, señor presidente, para dar ingreso a cinco proyectos de comunicación que fueron trabajados en la sesión de diputados por un día. En este caso, bueno, un orgullo trabajar por primera vez en esta Cámara con estudiantes de escuelas nocturnas, eh, para adultos primarias, para adultos nocturnas, que la verdad que con gran alegría y emoción han participado. De esa sesión y trajeron propuestas muy significativas, en este caso del departamento Caseros, la localidad de Tortugas y la localidad de Casilda, fundamentalmente abordan la problemática del transporte en el departamento que los tiene muy, pero muy afectados en su llegada, tanto sea al trabajo como a las propias escuelas. Y otro de los proyectos solicita la creación de una escuela secundaria para adultos, un EMPA que realmente es muy necesario, ya que está cubierta la educación primaria, pero no así totalmente la secundaria. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Cruz Cándido. Gracias, presidente, para dar ingreso a dos proyectos de comunicación. Uno es un pedido de informes respecto a la situación irregular que se vive en el 911. Eh, hasta hace dos días la mayoría de los vehículos no estaban en contacto con los 911, básicamente porque no andaban los GPS y pedimos informes al respecto. Y en segundo término, pedir informes respecto al destino que tuvieron los 10.500 millones de pesos que, según el jefe de gabinete de ministros de la Nación, recibió la provincia en concepto de ATN. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Juliera. Gracias, señor presidente. Es para ingresar dos proyectos. Uno de comunicación que pide a la provincia que intervenga ante Vialidad Nacional por la suspensión sin ninguna causa de las obras de la Ruta Nacional 95 a la altura de San Bernardo y Villa Minetti. Y el otro es un proyecto de ley que modifica la Ley 13133 que busca eh, la extensión de los plazos de la revisión técnica vehicular obligatoria y el cobro de tasas diferenciales para eh, jubilados que tienen la pensión mínima o doble pensión mínima. Gracias diputado. Y la palabra a la diputada Lucía de Ponti. Gracias presidente. Eh, quiero ingresar dos proyectos de comunicación. En realidad uno es en el mismo sentido del proyecto que ingresó recién la diputada Peralta con respecto a las 55 trabajadoras que fueron, eh, que no se les renovó el contrato en el marco de la capacitación de la ley Micaela, así que en todo caso eh, le pido adherir con la firma, así no ingresamos dos proyectos iguales. Y el otro es otro proyecto de comunicación para que se regularice la situación laboral de los trabajadores del hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Betina Florito. Gracias, señor presidente, es para dar ingreso a un proyecto de comunicación que pide que se informe en qué etapa del proceso de licitación se encuentra la obra de construcción de la nueva vía de acceso para tránsito pesado de los puertos de Timbúe, que fue anunciada el 24 de enero pasado. Gracias. Gracias, diputada, tiene la palabra el diputado Ricardo Olivera. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que el proyecto de ley 51.222 que está en la Comisión de Cultura se adjunte al proyecto de ley 46.452 que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias. Gracias, diputado. Se toma nota por secretaría para realizar la acumulación de los proyectos solicitados. Bien, con corresponde ahora que pasemos a considerar los proyectos que están acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria para su tratamiento sobre tabla por Secretaría. Se da lectura. Proyecto de comunicación 51.784, diputada CEN, por el cual se solicita disponga proceder a una correcta demarcación, señalización e iluminación del trazado de la ruta provincial 70 y ruta provincial 6 en los trayectos comprendidos por el proyecto Ruta Segura a consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación resulta aprobado a consideración el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado proyecto de resolución 51520 diputada García conjuntamente con el diputado Garibay por el cual esta cámara resuelve otorgar la distinción diploma de reconocimiento público a la sociedad de Quinteros de Santa Fe a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.747, diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para dotar de manera inmediata con más ambulancias y móviles de traslado a todas las cabeceras. La pro, del, eh, a todas las cabeceras, la provincia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración, el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.828 del diputado Bastía por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación de inscripción al programa Aportes de Capital Privado destinado al mejoramiento de infraestructura deportiva en clubes, en la ley número 10554. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.831, diputada Corniali, por el cual se solicita disponga garantizar la atención oft oftalmológica en la región Reconquista, luego de la renuncia de gran parte del plantel profesional de esta especialidad que desempeñaba sus funciones en el Hospital de Reconquista, Departamento General Obligado. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado a consideración el proyecto de comunicación a votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51792, diputada Balagué conjuntamente con el diputado del Frade y Palo Oliver, por el cual se solicita disponga informar cuál es el protocolo de seguridad en caso de situaciones de amenazas de balaceras que pudieran acontecer en las instituciones educativas. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado. A consideración del proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.778 del diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación a las partidas entregadas en la ciudad de Recreo, Departamento de la Capital correspondiente al programa de asistencia a comedores comunitarios y al programa de promoción social nutricional infantil. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. A consideración del proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. Proyecto de resolución 51.823, diputada Pachiotti, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción de diploma de honor por su trayectoria destacada a Ana Zúñez, Miriam Cubelos y Elina Golzac por sus 40 años de carrera artística como cantantes y músicas santafesinas. Las consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución a votación. Resulta aprobado. A consideración, el proyecto de resolución a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.595, diputada Peralta, por el cual se solicita informar si existen acciones periódicas de relevamiento ambiental que se realicen en el arroyo de Ludueña, asimismo... Asimismo... De... Si el ente regulador de servicio sanitario realizó actuaciones con respecto a las reiteradas denuncias sobre un desagüe ubicado en la zona cercana a la reserva San Jorge, en el límite con Funes, perteneciente a Agua Santa Fecina, que vuelca material fecal al curso del agua. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación. Resulta aprobado. A consideración, el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 51.841, diputado Justiniani, conjuntamente con la diputada Donet, por el cual se solicita disponga a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la exhibición de los próximos dos pagos de la revisión técnica obligatoria en la categoría. Cero, que es acoplado, semiacoplados y semiremolque, en función de la poca actividad que han tenido los trabajadores camioneros por la sequía histórica de la campaña 2022-2023. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, un proyecto de declaración, diputada Matmut, conjuntamente con la diputada García, por el cual la Cámara de Diputadas y Diputados declara su profunda preocupación por la falta de cobertura desde mayo del 2022 del cargo defensor, defensora de niñas, niños y adolescentes, que funciona dentro de la órbita de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y que fuera creado por las leyes 12.967-10.396. Y decreto 3053-08 como figura fundamental en la defensa y protección de los derechos de las infancias y adolescencias. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. A votación, resulta aprobado. A consideración, el proyecto de declaración. A votación, resulta aprobado. Y pedido tratamiento sobre tabla, un proyecto de declaración del diputado Justiniani conjuntamente con la diputada Donet, donde la Cámara declara su adhesión a un nuevo aniversario de la reforma universitaria de 1918, que fue cimiento de una universidad democrática, científica y abierta al pueblo en Argentina, en América Latina y el mundo. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración a votación. Resulta aprobado. Sí, diputada Giselle Mahmoud tiene Bien. la palabra. Gracias, señor presidente. Quería solicitar a los autores del proyecto si podía sumar mi firma. Diputado Justiniani, diputada Donet, sí. Bien, se suma. Queda asentado por secretaría que se agrega la, su... la firma de la diputada Giselle Mahmoud. A consideración, el proyecto de declaración a votación resulta aprobado. Ingreso y tratamiento sobre tabla, pedido tratamiento sobre tabla, un proyecto de comunicación del diputado Yuleriak, donde la Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que estime pertinente, informe los motivos por los cuales aún no arrancó la obra adjudicada por el decreto 663-23, de fecha 13 de abril del 2023, mediante el cual el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat adjudicó la obra del acueducto Tostado Villaminetti. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. A consideración, el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Ingreso y pedido tratamiento sobre tabla, un proyecto de comunicación del diputado Rubeo, donde la Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Informe y actúe respecto a los innumerables daños producidos por la empresa EDECA, sociedad anónima encargada de la obra de asfalto de la calle Garay hacia el río Paraná de la localidad de Figuera, sobre el acueducto que posee la cooperativa de obras, servicios públicos, asistenciales y de vivienda de Figuera Limitada, daños que podrían provocar el corte del suministro de agua potable a la población de dicha localidad consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Ingreso y pedido tratamiento sobre tabla. Un proyecto de comunicación del diputado Gione, donde la Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para restablecer a la máxima brevedad. El normal servicio de energía eléctrica en la Escuela de Educación Técnica Profesional número 547, Héroes de Malvinas de la Ciudad de Rosario. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Proyecto de resolución donde la Cámara resuelve ratificar el decreto 62 de dicha Cámara con los anexos 1, 2 y 3. A consideración y tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. A consideración del proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Proyecto de declaración donde la Cámara declara de interés 76 eventos y actividades en todo el territorio de la provincia. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas de las declaraciones de interés. A votación, resulta aprobado. Diputada Florito tiene la palabra. Gracias, señor presidente, es para pedir la abstención en el punto 53 del nuevo listado. Permítame un minuto, diputada, para corroborarlo. 53 es el encuentro en... de entidades lésbicas. Bien, de acuerdo. Para abstención. Sí. A con... Bien. A consideración, el pedido de abstención de la diputada Florito al punto 53 del nuevo listado resulta aprobado. Diputada Amalia Granata tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Es para dejar asentado mi voto negativo al 34 y al 53. 34 es. Como eh, no sé cuánto. La performance audiovisual. Sí. Bien. Y el 53. Bien, voto negativo, negativo. queda sentado por la secretaría. Diputada Simena Sola tiene la palabra. Gracias, señor presidente, es para dejar asentado mi voto negativo al proyecto 53. Gracias. Gracias del nuevo listado. Gracias, diputada. Diputado Argañaraz tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para dejar asentado el voto negativo al 31.

El libro Gobernanza Iberoamericana, el 36. Para cambiar la administración pública. Ese es el, 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 el 36. Esperame que chequeo porque me parece que me paso del listado anterior. Bueno, perfecto. Entonces quedamos 31, 34, 53 seguros. Sí, sí, está chequeado. 31, 34, 36 y 53. Gracias. ¿Voto negativo o pedido de abstención? ¿Voto negativo? Claro. Bien, queda constancia el voto negativo. ¿Ninguna otra aclaración o pedido? Bien, a consideración los proyectos de declaración contenidos en el último listado a votación resultan... Aprobados. Vamos ahora a pasar a considerar el orden del día de la sesión. Perdón, perdón, perdón. Vamos a dar ingreso, falta dar ingreso a una nota por secretaría y después los pedidos de preferencias y de cambios de destino de distintos expedientes. Nota número 12.747-23. Dirigí al Presidente de la Cámara, quien suscribe a Ariel David Iribas, DNI 25098647, Presidente del Partido Provincial Inspirar, con reconocimiento provincial definitivo. Me dirijo a usted por su intermedio a toda la Cámara con el fin de notificarle que el Diputado Provincial Juan Domingo Argañarás estará representando al Partido Inspirar con la conformación de su bloque unipersonal, teniendo el aval y el apoyo del partido, siendo afiliado el líder político y mentor provincial del mismo. Bien. Y en labor parlamentaria se solicitó preferencia para una sesión para el expediente 49.854 del diputado Pablo Oliver. Para el expediente 50.845, diputado Armas Belavi, preferencia para una sesión. Para el expediente 50.739, del diputado Basile, preferencia para una sesión. El expediente 47.136 de la diputada Armas Belavi, preferencia para una sesión. Para el expediente 49.343, que viene del Senado, solicitado por el diputado Rubeo, preferencia para dos sesiones. Y para el expediente 47.602, pedido de la diputada Donet, preferencia para tres sesiones. A consideración, los pedidos de preferencias leídos por Secretaría a votación, resultan aprobados. Cambio de destino, tengo un pedido eh, solicitado por la diputada Armas Belavi 51.731 que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratarse conjuntamente con el expediente 48.401 de la diputada Sola. A consideración, el pedido de cambio de destino a votación resulta aprobado. Ahora sí, vamos a considerar el orden del día de la fecha. Diputada García, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Tenemos en el orden del día cuatro proyectos de ley numerados de 1 a 4, que tal como corresponde habremos de votarlos de manera individualizada, pero quería solicitarle que los que siguen, proyectos de comunicación, resolución y demás, eh, sean votados en bloque del número 5 al número 69. Gracias, diputada. Voy a poner a consideración la moción de la diputada Clara García. A votación resulta aprobada. Diputado Blanco. No, vamos a seguir con el orden del día. Orden del día número 3, asunto número 1. Ah, diputada Granata, perdón. Gracias, señor presidente. Quería dejar asentado mi voto negativo al 12 y al 39. Bien, ahora de todas formas vamos a poner a consideración el asunto 1 al 4, pero ya quedamos asentado en secretaría su voto negativo a los asuntos mencionados. Gracias, diputada. Por secretaría, damos lectura al asunto número 1. El asunto número uno, diputada Inés García, Catarín y Balagué Ulieldín y Corniali, por el cual se crea la distinción de conocimiento santafesino. A consideración, el proyecto de ley en general, les pido que se identifiquen nuevamente con el dígito pulgar correspondiente para proceder a la votación electrónica. A votación, el proyecto de ley en general. Diputada Abrera, Diputado Orgañarás, Diputada Peralta, Diputada Orsiani. Gracias. Con 31 votos positivos, ningún voto negativo, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto en particular. Artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2. Aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado artículo 5, aprobado artículo 6 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 2, proyecto de ley 47.783, diputada sola, por el cual se declara patrimonio histórico y cultural de la provincia al edificio del Centro Social de San Javier. Ubicado en calle Alvear, 1773 de la localidad de San Javier. Voy a poner a consideración el tratamiento en general del proyecto de ley. Les pido que se preparen para la votación electrónica. Se vota el proyecto de ley en general. A votación, proyecto de ley general, diputada Granata. Diputada Arcando, diputada Bruera, diputada García, diputado Blanco, diputado Basile. Cándido, Palo Oliver, Bastía, Basile. Vamos, diputada García. Una vez más, ahí está. Gracias. Con 34 votos positivos, ningún voto negativo, queda aprobado en general por unanimidad en consideración del proyecto en particular, artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3, proyecto de ley 48.000. 677 de la diputada Ciancio, por el cual se crea la campaña de difusión de la línea 102, dispositivo federal del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se preparen para la votación electrónica. A votación el proyecto de ley en general. Diputado Argañarás, diputada De Ponti, diputada García nuevamente, diputado Blanco, diputada Mahmud. Gracias. Con 36 votos positivos, ningún voto negativo, el proyecto de ley queda aprobado en general por unanimidad. En consideración del proyecto en particular, artículo 1 a votación aprobado, artículo 2. Aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado artículo 5, aprobado artículo 6, aprobado artículo 7, aprobado artículo 8, aprobado artículo 9 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 4, proyecto de ley 48.537, diputada Arcando, por el cual se dispone la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.671, cuestión de las Islas Malvinas, que dispone la capacitación obligatoria, periódica y permanente para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lleva junto los expedientes 48.560 y 48.908. A consideración, voy a poner a consideración. Sí, diputado Alfredo. Gracias, señor presidente. Recién me comunicaba por señas con la autora del proyecto, pero que incluye, entre otros, una idea nuestra sobre esta cuestión. Porque en realidad la capacitación sobre los temas vinculados a Malvinas tiene que ver con la capacitación para intentar tomar conciencia de lo que tenemos que recuperar como pueblo en el concepto más amplio y más profundo de la cuestión de la soberanía, tanto la soberanía nacional como la soberanía económica. Nosotros decimos esto porque el 10 de junio pasado, que es el día de reafirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas y demás zonas atlánticas del sur, es muy interesante marcar que siempre la cuestión de Malvinas está muy presente en la cuestión de lo que significa... Como pertenencia del pueblo argentino. Pero lo que no nos damos cuenta es la enorme cantidad de bienes, que son bienes comunes, que le pertenecen al pueblo de la Argentina y al pueblo de la provincia de Santa Fe, que no está en manos ni del pueblo de la Argentina ni del pueblo de la provincia de Santa Fe específicamente. En las últimas horas hemos conocido dos noticias que son muy importantes señalar y discutir. Por un lado, lo que dijo el señor ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que ha vuelto a considerar la necesidad de debatir quién se va a quedar con la vía troncal del Paraná. Allí ha vuelto a poner sobre el tapete la idea de que van a ser intereses chinos lo que se van a quedar sobre el río Paraná, lo cual vuelve a marcar la necesidad sobre la imprescindible soberanía sobre el río Paraná. Es la vía troncal más importante de exportaciones de toda América del Sur y cada vez tenemos menos dominio sobre las riquezas que se van sobre el río Paraná. Este es un tema fundamental. Las Malvinas son argentinas, pero el Paraná también es argentino. Es imprescindible especialmente que nuestros gobiernos y el gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene nada menos que la responsabilidad de saber qué pasa en esos 800 kilómetros de río Paraná, Tenga la importancia de pensar qué significa la soberanía sobre el río Paraná. Y la otra cuestión que tiene que ver directamente con esto: el lunes de esta semana se conoció la noticia de la fenomenal fusión entre dos grupos hegemónicos norteamericanos que tienen presencia absoluta en los puertos sobre el río Paraná, que es el grupo Viterra y el grupo Bunge. Se han convertido en la multinacional más importante del negocio agroexportador de la Argentina, y ese negocio agroexportador de la Argentina pasa por la provincia de Santa Fe. Hay muchos elementos para pensar sobre eso, pero es indispensable saber cuál va a ser la repercusión que tiene esta fusión acá, en la provincia de Santa Fe. Los puertos de Bunge, los puertos de Viterra, que en realidad es Glencore, que en realidad es Vicentín por otros medios, va a consolidar la total dependencia del comercio exterior argentino de intereses extranjeros. Por eso es fundamental el proyecto que presentó la diputada Arcando, creemos nosotros, no solamente para pensar en Malvinas, sino también para pensar las riquezas del pueblo argentino y del pueblo de la provincia de Santa Fe y de quién es verdaderamente la planificación sobre la explotación de esas riquezas. Por eso para nosotros es muy importante y quería señalar estos apuntes. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, voy a poner ahora a la votación en general el asunto número 4 del orden del día, que es, un, es una adhesión de la provincia a la ley nacional 27671, cuestión de las Islas Malvinas a consideración el proyecto de ley en general para lo cual le pido que accionen electrónicamente su voluntad al momento de emitir el voto a votación el proyecto de ley en general diputado Lieding diputada Mahmoud. diputada Mahmud gracias La llega. Con 34 votos positivos, ningún voto negativo. Resulta aprobado en general por unanimidad el proyecto de ley. En consideración, el proyecto ahora en particular. Artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2 aprobado. Artículo 3 aprobado artículo 4 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. De acuerdo a la moción presentada por la diputada García y que fue aprobada por este pleno, vamos a poner ahora a votación los asuntos del 5 al 69, habiendo tomado nota por secretaría de lo solicitado o de lo comunicado por la diputada Granata, sí, diputado Argañaraz tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente, para plantear el, el no acompañamiento del número 12, asunto número 12. Gracias. Del nuevo listado. Sí, gracias. Diputada María Ximena Sola tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para dejar asentado el no acompañamiento al asunto 39. Gracias, Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Florito. Gracias, señor presidente. También es para dejar asentado mi, mi no acompañamiento al asunto 39. Gracias, diputada. Voy a poner a consideración entonces los proyectos de... La... Proyectos... Sí, diputado Guione. Sí, para dejar también mi voto negativo al, al asunto número 12. Me parece que sí, es, ¿Está en el listado, no? Sí, no, el... no, no. El asunto 12, por eso le decía al diputado de sí, sí. el, el asunto 12, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, no forma parte del orden del día de hoy. Así que, sí, 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 pero de, en labor parlamentaria quedamos que estaba incluido por error. Por lo tanto, queda fuera del listado que estamos poniendo a consideración. Voy a poner a consideración del asunto 5 al 69 a votación, los proyectos de resolución, declaración y comunicación contenidos en los mismos resultan aprobados. Por Secretaría se da lectura a un proyecto que acaba de ingresar, que fue aprobado hace minutos por la Cámara Alta. Es el expediente 51.879, mensaje... 5042 decreto 1046/23 23 veto propositivo al proyecto de ley sancionado y registrado en el poder ejecutivo bajo el número 14200 por el cual se propicia un régimen especial de fomento para la contratación pública de cooperativas que según su objeto puedan ser proveedoras del Estado y sus empresas haciéndolo extensivo a aquellas municipalidades y comunas que adhieran. Diputado Joaquín Blanco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos dándole ingreso y pedimos el tratamiento sobre tablas de este expediente. Esta es una ley que sancionamos oportunamente, un proyecto del senador Cornaglia que tuvo debate, mejoras y trabajo en comisión en la Cámara de Diputadas y Diputados y tiene que ver con el fomento y el acompañamiento a las cooperativas de trabajo y todo lo que tiene que ver la participación de estos organismos sociales y productivos en la obra pública. Esta ley volvió al Senado, en el Senado tuvo sanción definitiva y hubo un veto propositivo del Poder Ejecutivo, el Senado acaba de sancionarlo y si no lo tratamos el día de hoy, lamentablemente la ley cae y no hay ningún tipo de reconocimiento y de avance. Queremos dejar sentado... Que no estamos de acuerdo con la mayoría de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo, que fueron cambios inconsultos tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados y también al movimiento de cooperativas de trabajo, pero entendemos que ante la posibilidad de que no exista ley es mejor aceptar este, este texto que, como viene propuesto del Ejecutivo. Así que desde el Bloque Socialista vamos a acompañar afirmativamente, tanto como lo hizo el Senado, este, este proyecto de ley modificado por el Ejecutivo. Bien. Voy a. Diputado Orciani, ¿te me pide la palabra? Sí, presidente. si sí es posible Gracias. que se lea por Secretaría eh, la modificación del veto porque no tenemos conocimiento de las modificaciones que se introducen y como Bien. nuestro bloque también es autor de una iniciativa que, que se trató de manera conjunta, queremos saber antes de proceder a la votación. Bien. ¿Cómo no, diputada? Diputado Bastía. ¿Solicito la palabra? Gracias, presidente. No, pero ya lo, lo aclaró ah, en el, el sentido diputado. de la diputada. cuándo vence? Si se puede aclarar ahí la fecha. Bueno, ahora damos lectura del proyecto por secretaría: 30 de junio, diputado. De junio. Diputado, diputada Orsiani, disculpe, eh, los artículos que están vetados y, y el del veto propositivo del Ejecutivo son varias hojas. Si usted quiere, procedemos a la lectura. Yo solo le aviso que son siete hojas. Pero nada, solo para advertirle, vamos a proceder. Presidente, atento que el vencimiento del veto prevé la posibilidad de que lo podamos estudiar, por lo menos, porque si bien el, el diputado Blanco me adelanta que trata sobre los cupos, usted me está dando mención de que son varios artículos los que están vetados, y tendríamos posibilidad en la próxima sesión de dar tratamiento a este veto, previo con la responsabilidad que amerita tratar un veto propositivo, poder ver el contenido de ese veto. Diputada de Ponti, gracias diputada, tiene la palabra diputada de Ponti. No, eh, simplemente quería... Contextualizar un poco, el veto fue publicado por el Poder Ejecutivo y por lo tanto comunicado a la Legislatura. No recuerdo con exactitud la fecha, pero hace más de 15 días con seguridad. Creo que es información, no sé de cuáles son los mecanismos mediante los cuales se gira a los presidentes de bloque esa información, pero entiendo que está a disposición de, de, todo, de todos los diputados y diputadas. que al estar en vinculación y con interés sobre el tema, accedimos al texto y pudimos estudiarlo. Y por otra parte, también tener en cuenta que si bien el vencimiento es el 30 de junio, nosotros estamos en, en un periodo eh, en el cual eh, no tenemos certeza de que volvamos a sesionar antes de esa fecha. Por lo tanto, me parece que estamos también poniendo en riesgo una ley importante para el sector cooperativo que acompañamos desde todos los bloques. Que la realidad es que la, las cuestiones que se modifican no van al, a la esencia y al centro, de, a la centralidad de lo que establecía la ley, con lo cual me parece que sería importante, sobre todo para el sector cooperativo que está esperando que esta ley se, se aplique, que podamos, que podamos votarla. Gracias, diputada. Diputado Gabriel Real tiene la palabra. Sí, señor presidente, la ley fue al Senado, acaba de llegar acá. No, la verdad que. Ninguno de los diputados tiene la obligación de conocer lo que a lo mejor puntualmente la diputada conoce y los vetos. Cuando hay un requerimiento de algunos legisladores que quieren saber que están votando, y bueno, en última instancia la responsabilidad ha sido del Ejecutivo que se demoró o del Senado. Habiendo una sesión, estamos hablando no la semana que viene, la otra, la última sesión, me parece lo más atinado y lo más responsable que... Vayamos a esa sesión a tratar esto. Gracias, diputado. Diputado Fabián Bastía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Más allá de las cuestiones formales, si lo conocimos, lo teníamos que conocer, pudimos conocerlo o las razones que haya, lo estamos recibiendo ahora. Y. Lo que usted acaba de indicarnos, que tiene siete hojas, la, eh, la fundamentación debe ser del veto propositivo. No, no perdón, es el, el texto del, del veto. Bueno, más aún, más aún, entonces. Nosotros eh, proponemos que, eh, en todo caso, si quieren, damos preferencia a uno, o lo tratamos en la próxima reunión, o lo que fuere, pero a, los tiempos no lo hemos manejado nosotros, esta Cámara. Así que esa es la propuesta de nuestro bloque. Gracias, diputado. Diputado Sergio Orciani? Sí, presidente, en la misma eh, dirección que, que apuntaba el, el diputado Bastía. Pero además, eh, quiero dejar eh, remarcado esto, porque nuestro bloque tuvo la intención de acompañar. Recuerden que el proyecto, cuando lo votó este recinto, lo votamos entre gallos y medianoche por una premura. Que manifestó el senador Cornalia cuando dejó caer y perder el estado parlamentario diversas iniciativas que surgieron de esta, de esta Cámara. Dentro de ellas, la diputada de Ponti, el diputado Blanco y, en otra ocasión, una, una ley de mi autoría. Recalcamos la voluntad política de acompañar esta iniciativa, pero me parece prudente y responsable de nuestra parte tomarnos el tiempo para conocer la, la voluntad del Ejecutivo. Así que, en esa misma dirección que lo que apuntaba el diputado Bastía, Solicitamos que podamos votar la preferencia para una sesión. Gracias, diputada. Diputado Blanco tiene la palabra. Sí, señor presidente, acordamos lo de la preferencia, no hay ningún problema. Recordamos también el procedimiento. Cuando hay un veto, no se puede tocar ni una coma de lo que ya viene. Es aceptar o rechazar. Con lo cual, digo, está muy bien que tengamos el conocimiento necesario, pero digo, que no sea una táctica dilatoria. O una especulación para que el proyecto se caiga, si no tengamos la responsabilidad de tratarlo. Y, y si estamos en, en desacuerdo, votarlo en contra, y los que estemos a favor, lo votaremos a favor, pero que por favor el 29 que llegue al recinto este, este tema. ¿eh? Porque ya este, demasiados este, inconvenientes tiene que atravesar este sector para quedar enmarañado en, en esta cuestión legislativa. Así que compartimos la posición del doctor Bastía. De preferencia 1 y asumimos el compromiso público del Bloque de Evolución de poder tratarlo el día 29. Bien, voy a poner a en consideración entonces, gracias, diputado, la moción del doctor Bastía, del diputado doctor Bastía, de una preferencia por una sesión para el proyecto, para el veto propositivo recibido recientemente en esta Cámara. Votación resulta aprobada. Corresponde ahora pasar al momento de las manifestaciones y homenajes. Les pido que... Sí, diputado Gabriel Real tiene la palabra. Bueno, eh, fundamentalmente quiero hacer uso de la palabra para dejar constancia de una situación que evidentemente en un futuro puede ser un antecedente pésimo y que tiene que ver con esta resolución primero y después acompañado por la Corte del voto de los jóvenes de 16 y 17 años. En mi caso particular tengo la autoridad suficiente en función de los antecedentes hace del año 2010 que estoy planteando, estamos planteando que los jóvenes de 18 a 21 años puedan ser, tener derechos políticos activos, puedan ser candidatos en las comunas y en las municipalidades. Dije de 2010, todo esto la semana pasada volvimos a presentar, se volvió a tratar hace 15 días y le deseamos un buen viaje a los proyectos que el Senado no, no trata. Bueno, la novedad es que producto de un planteo, lamentablemente no está Rubén Giustiniani, un planteo que hicieron ellos, que me invitó primero a firmar el proyecto de ley para darle el voto eh, a través de una ley, ellos hicieron un planteo ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral con la firma del presidente y previa vista del procurador Barraguirre y dos conjueces resolvieron que estaban habilitados los jóvenes de 16 y 17 años para votar. Yo creo que evidentemente una resolución no puede derogar ni modificar la Constitución, que el antecedente es muy malo porque mañana cualquiera va a poder argumentar que tiene Senado su derecho porque no puede ser reelecto o reelecto como gobernador, recordemos los antecedentes, en el caso puntual de Reutemann tenía mayoría en las dos cámaras y ni siquiera amagó a través de leyes que tiene una jerarquía superior a una resolución, fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y perdió 9 a 0. Esto cambia el camino, Básicamente cualquier estudiante de derecho sabe que en la introducción al derecho lo primero que se le enseña eh, a un estudiante es la teoría tridimensional del derecho de Werner Goldmitt y la pirámide jurídica de Kelsen, que es el ordenamiento jurídico donde se deposita toda una organización política. Digo, no lo busqué porque la verdad... Me parece que acá hay una intromisión de lo que termina diciendo Wikipedia. No lo busqué expresamente, busqué a ver qué si yo estaba tan equivocado, si lo que creí durante 20 años o 30 años y lo que estudié era distinto, no le alcanzo a comprender si esto sería a través de esta forma un derecho de quinta generación o un derecho generado por la inteligencia artificial, no lo alcanzo a comprender porque, bueno, soy un poco formal y ordinario en mi pensamiento y en mi formación. Dice, Kelsen, eh, la teoría de Kelsen, Kelsen es uno de los hombres del derecho austríaco, y les leo tres cositas para, para terminar con esto. La pirámide keynesiana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía, jerarquía de las leyes. La pirámide de Kelsen dice: arriba de todo está la Constitución Nacional los tratados internacionales, eh, y después vienen las constituciones provinciales, las leyes, después vienen las sentencias judiciales, las ordenanzas municipales, y después vienen las resoluciones. Esto es lo que la Corte tiene precisamente abajo. Y después me puse a buscar, decía que algunos, ahora que volvió Rubén, algunos... Tenemos autoridad para hablar sobre estas cuestiones porque hemos siempre peleado por lo que, por lo que, la participación activa de los jóvenes, tanto en derecho de activo como para poder votar. Y recuerdo que, lo voy a repetir porque me parece conducente, cuando me invitó a, a poner una ley y establecer la cuestión, yo le dije: 30 años diciendo lo contrario, por eso no te puedo acompañar, pero el sentido y que lo que se rescata es lo mismo. O sea, si se quiere, importante que se dé la participación. Si se quiere, lo más negativo es la forma y el antecedente que puede generar. Yo buscaba, es muy sustancioso, pero explica cómo es la pirámide de Kelsen, explica cómo es la cuestión normativa. Dice, sin embargo, Kelsen apuntó a construir una teoría metódica de la ciencia del derecho. Cuya aplicación no dependía de ideologías o juicios morales. Esta mirada sobre el derecho se sintetiza de manera clara en el siguiente ejemplo. Digo, es lo que encontré, no es que fui a buscar algo relacionado con esto. Dice: Si usted, profesor, quiere hacer una auténtica ciencia jurídica, describa las normas jurídicas en vigor y explique de cuántas maneras pueden interpretarse. Pero si lo que. A usted le gusta es dictaminar sobre cuáles son justas e injustas, cuáles deben o no deben ser aplicadas y cómo se deben los jueces fallar exactamente en cada caso. Reconozca honestamente que usted está haciendo política e intenta en la práctica que la práctica del derecho pase por el aro de, la, de sus personales convicciones está en su derecho, pero llame a las cosas por su nombre y no disfrace de ciencia perfecta su ideología particular. Por eso Kelsen molesta tanto a toda esa sarta de charlatanes que fingen que con sus palabras expresan la verdadera la verdad objetiva sobre el derecho y no la mera opinión personal de individuos que solo quieren más influencia social y mejor sueldo. No lo busqué, pero de cualquier manera yo tengo un pensamiento muy claro e independientemente del fondo de la cuestión, creo que la Corte Suprema de Justicia está, hablo de la nación, teniendo un protagonismo y si lo queremos simplificar, en algunas cosas está bien el protagonismo, pero en muchas otras cosas como que hace política. Y me parece que la Corte de Santa Fe... Se ha copiado eso. Primero un, el presidente con dos conjueces y con, con la vista del procurador. Bueno, y ahora corroborando esto. Digo, como antecedente, ne, nefasto, porque abre la puerta a que una simple resolución reforme la Constitución. Como hecho, absolutamente positivo de que los jóvenes de 16, 17 años puedan votar. Y como he hecho, bueno, espero que esto les, les mueva el campanario a los senadores y aprueben los otros proyectos que tienen que ver y que ya algunos llevan 12 años de participación de los jóvenes en derechos activos políticos de 18 a 21 años. Eh, lo que escribe Wikipedia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra, diputado Rubén Justiniani. Yo le agradezco su generosidad, presidente, porque la manera. Manifestación... Perdón, diputado. Solo decirle al resto del pleno sí. que estamos sin cuarum, como indica no, el reglamento. Sí. Solo aviso. Sigue sí. el debate sin problema. Evidentemente, si se buscó esta manera de hacer esta manifestación, es curiosa, es curiosa, y la vamos a responder. A mí me parece, presidente, que no se ha leído quizás con detenimiento los sólidos fallos jurídicos eh, dictaminados por el procurador de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Barraguirre, y la resolución 001 del 2023 del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe. Si el diputado real lo hubiera leído, yo creo que no tendría las manifestaciones que acaba de dar en cuanto a que está sólidamente fundamentado que no se reescribe la constitución provincial, que no se la modifica por parte de una resolución, sino que se incorpora al padrón provincial los jóvenes de 16 y 17 años que fundamentadamente tienen su derecho a votar establecidos en la ley de ciudadanía del año 2012 en los tratados internacionales y que eh, fundadamente determina que para esta elección van a poder salir de esa discriminación discriminación al cual están sometidos solamente en la provincia de Santa Fe esta provincia de Santa Fe adolece y padece de una anomalía institucional. Estamos ante un nudo gordiano político de que no se puede hacer absolutamente nada. Estamos ante una situación donde estamos con una vieja constitución provincial anacrónica de 1962. Que determina este privilegio que tenemos, que tienen diputado real, que tenemos todos los diputados, que tienen todos los senadores, de tener fueros, fueros que no tiene ningún ciudadano, fueros que no tiene ni siquiera el presidente de la nación y fueros que están en esta Constitución del 62 y que por ejemplo están a dictaminarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces a mí me parece que es muy importante que esta resolución histórica que está ejecutándose, donde el padrón ya está constituido con los jóvenes de 16 y 17 años, lo que resulta curioso es que estas aseveraciones lo único que hacen es atenuar, disminuir o impedir la participación de los jóvenes en las próximas elecciones mantener en vilo y firme la resolución, este, ponerla en cuestionamiento hasta el final para evitar que muchas jóvenes y jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer su derecho a voto. Mire, presidente, si nosotros vemos la participación de estos jóvenes desde que se instaló el voto joven en el año 2012, porque esto viene de la mano de, de, de si la juventud tiene capacidad. Este, y esto lo discutimos cuando soy autor de, de la ley que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años. Y hay voces que, que quieren que nada cambie, que quieren que esta constitución se mantenga siempre. Y por eso no pudimos nunca reformarla hasta el momento. Por eso los del no se puede hace que la provincia de Santa Fe... No tenga ley de acceso a la información, no tenga ley de educación, la provincia de Santa Fe no tenga ley de educación, no tenga ley de educación sexual integral, evidentemente son intereses concretos que esto pase, que no tenga ley de defensa del consumidor, todos hechos elementales. Entonces, esta, esta política del no se puede también intenta, también intenta evitar que esta resolución eh, se conozca, se publicite y se promueva la participación de los jóvenes. Si tomamos la participación de los jóvenes desde el año 2012, del 2013, cuando empezaron a votar, había alrededor un 15% de participación. En la última elección casi llega al 60%, en un voto que no es obligatorio, que es facultativo, que es optativo. Cuando la, en las mismas elecciones, con voto obligatorio de los adultos mayores de 18 años, la participación viene cayendo elección en elección y ya está casi en el 60% en algunas elecciones. Entonces, la verdad que es curioso, la verdad que me resulta curioso eh, estas manifestaciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestra presentación. Eh, me resulta eh, que se siga eh, por distintas instancias tratando de evitar de terminar con esta discriminación ante una resolución tan contundente del Tribunal Electoral, tan contundente del dictamen del Procurador de la Provincia de Santa Fe, que no reescribe, que no cambia la constitución provincial y que por lo tanto se merecen los jóvenes que no solamente no lo pongamos en cuestión, sino que fomentemos la participación para las próximas elecciones. Evidentemente hay algunos que sí, que en algunos lugares de la provincia eh, pueden dudar de que si se suman este, eh, jóvenes a la participación, pueden poner en cuestionamiento algún resultado electoral. Esto no tiene ningún color partidario. Además, habría que tener la bola de cristal para saber a quienes van a votar los jóvenes que se suman de esta manera en las próximas elecciones. Así que yo doy bienvenida a que ha sido, en este caso, el Tribunal Electoral quien ha desatado ese nudo gordiano de esta política suma cero que tenemos en esta legislatura de la provincia de Santa Fe, donde nada positivo puede avanzar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, diputado Gabriel Real. Sí, no obstante que... Sí, diputado Justinian. O Si abrimos el debate, vamos a hacer un debate de ida y vuelta. Mire, estamos en el momento de manifestaciones y homenajes. Yo y si quórum, pero digo... Y... Sí. Bueno, diputado. Exactamente, lo escuché, las manifestaciones no se debaten. Y menos voy a aceptar que se diga qué manera, qué manera extraña y demás. Yo planteé hace 15 días en la reunión de parlamentaria y está su compañera de bloque de plantear mi disconformidad con la forma en que estaba manejando la cuestión. Tanto es así que su compañera Bloque me dice, ¿querés que hablemos del tema? Y el diputado Bastía, que no está, dijo, esperamos. Que el tribunal se expida porque se había hecho el recurso y demás. Producto de eso, venimos, planteamos la cuestión. Quiero ser, eh, yo no estoy especulando políticamente, porque muchos piensan que esta no es la forma. Nadie lo dice por una cuestión política. Pero lo que no voy a aceptar que el diputado me endilgue a mí alguna intencionalidad como esta cuestión estuviera oculta. Por eso hasta me tomé el trabajo cuando volvió y se había ido de repetir para que sepa que tenía que ver con el planteo que habían hecho. Eh, las manifestaciones no se discuten, muchachos. Esto es algo que yo lo acepto y demás. Y menos para endilgar a otras cuestiones que nada que ver. Sencillamente hice mi planteo de no compartir la cuestión. Eh, yo no me preocupo si el diputado lee o, lee o lee algo, yo tengo una formación, soy abogado y no tengo que extrapolar cuestiones para interpretar. Creo que es un camino, que antes no lo dije, pero es totalmente extemporáneo, se cambian las reglas de juego, no voy a defender eso, porque eso me tiene sin cuidado, pero es cierto que para determinados partidos minoritarios... Eh, como es el diputado y como soy yo, muchas veces los pisos electorales tienen a, alguna importancia. Con esta aclaración, yo no vine a traer nada extrapolado, no vine a, a traer nada novedoso, lo anuncié y bueno, y ahora nos sorprendemos. Eh, nada más. Y mi cuestión no es contra el objetivo de la cuestión, es contra la decisión del tribunal. Nada más. Diputado Zotiniani. Una sola aclaración por lo último que dijo. El único agravio manifestado en la presentación que realizó el partido País, que no, no lo conozco, no, no tiene representación parlamentaria y no, no conozco en la provincia de Santa Fe ese partido, la única, el único agravio que se sustenta es que se... Incorpora al padrón y, por lo tanto, a los partidos mayor, minoritarios, puede perjudicar el cálculo del 3%, falso de falsedad absoluta, porque el Tribunal Electoral ha manifestado de manera contundente que ya existe antecedente y ratifica que para esta elección no considera el voto facultativo de los jóvenes de 16 y 17 años. Para ese cálculo del piso, falso de falsedad absoluta que perjudica a los partidos minoritarios. No los perjudica porque ese padrón de los jóvenes de 16 y 17 años no se consideran para el piso del 3%. Así que me parece aclararlo que eso es así y está en el texto de la última resolución del tribunal, donde por eso digo, pido, y sobre todo los que son abogados, que lean las resoluciones porque son muy claras y no se considera para ese piso. Por lo tanto, no hay perjuicio para los partidos minoritarios. Única razón manifestada para el agravio que se sintió en esa presentación. Gracias, diputado. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, solo me resta decirles... Ah, diputado Alfrade, ¿no? ¿No va a hablar de Belgrano? Sí, eso. Déjeme hablar de Belgrano. Dos segunditos. Tiene todo su derecho. No he cerrado la sesión aún. Así que, diputado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le pedí, por favor, que me deje de hablar de Belgrano. ¿Cómo no, diputado? Porque durante muchas sesiones siempre resignábamos las manifestaciones por la dinámica propia de la vida legislativa y la vida política. Pero hoy quería hacer mención específicamente. Porque cuando el 20 de junio vuelva a decirse que es el día de la bandera, volveremos a mentir sobre el hecho. Porque el 20 de junio en realidad es el día de la muerte de Belgrano. 20 de junio de 1820, en absoluta soledad, sin poder pagarle a su médico de cabecera, se tuvo que sacar una incrustación de oro que tenía en la dentadura para poder darle algo. Incluso un pedazo de mármol que tenía en su casa también sirvió para pagar las deudas. Pero más allá de eso y que tiene que ver con la historia de un tipo extraordinario, fenomenal, segundo promedio en la Universidad de Valladolid en 500 años, un salario que hoy sería de cerca de un millón de pesos por mes a los 24 años y que dejó todo de lado para enamorarse de la palabra revolución, independencia, pueblo, cuando vino de esa ciudad que además ni siquiera era ciudad, era el villorio de Buenos Aires y empieza a ascender por el Paraná, escribe una carta maravillosa, dice, voy al frente de 1.500 desesperados que no tienen nada en qué creer, le tengo que dar algo en que crean, y allí inventa el 27 de febrero de 1812 la bandera argentina. ¿Por qué digo que para mí era necesario hablar hoy de esto? Porque los desesperados se han multiplicado. Los desesperados se han multiplicado. ¿Cuántas pibas y cuántos pibes menores de 25 años hoy están desesperados y no tienen en qué creer? En la sesión pasada nosotros dijimos el dato que ahora fue confirmado por el Ministerio Público de la Acusación, que en el año 2022 hubo nada menos que 460 suicidios, 460 suicidios, mayoritariamente de chicas y chicos adolescentes, justamente en el lugar en donde Belgrano enarboló por primera vez la bandera para que las pibas y los pibes tuvieran algo en qué creer. Es indispensable este 20 de junio pensar en lo que significa esa construcción de una creencia para darle sentido existencial a las pibas y a los pibes que, como en aquel tiempo y como escribía Belgrano, no sabían en qué creer ni qué seguir. Por eso, señor presidente, recordar significa volver a pasar por el corazón. Queríamos volver a pasar por el corazón el ejemplo de ese tipo que se quemó en pos de construir su sueño de un país independiente y con igualdad, y en forma paralela recuperar la idea de que nuestras pibas y nuestros pibes tengan algo en qué creer para que no se vayan muy antes del tiempo para algún otro lugar del universo. En ese sentido, entonces, celebrar la bandera es celebrar el compromiso para darle un sentido existencial a tanta gente desesperada. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. No habiendo más temas que tratar, solo me resta decirles que se ha tomado nota por Secretaría de las inasistencias para su justificación y que no siendo para más se levanta la sesión. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Buen fin de semana largo, buenas campañas, saquen muchos votos. Que aprovechen todos los videos de la sesión para sus redes.